C'est le rythme. Toutes les choses, c'est le rythme. Toutes les choses, c'est le rythme. Toutes les choses, c'est le rythme. Bueno, muy buenas a todos, bienvenidos a este streaming. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenido Mati, bienvenidos Eros. Estamos en vivo en una nueva edición de esta Liga de Patriotas 2022, la tercera en lo que va de este tercer año transitando en el club. En esta ocasión tenemos las finales de FIFA, donde se van a estar enfrentando DJ Chesty y Adrián Escauso por el tercer puesto, por la medalla de bronce. DJ Chesty de Córdoba, de La Falda, precisamente, y Adrián Escauso de Gran Buenos Aires. Lo conocen Adrián también de la Liga de Automovilismo, así que nada, se viene un lindo partido. En este caso va a ser con selecciones. Los chicos vienen transitando entre 10 players, han quedado simplemente 4 que han jugado esas semifinales y ahora están ya por disputar el partido definitorio por las medallas. Y en la final espera Walter Beltrán de Ciudad Autónoma de Buenos Aires frente a Nacho, que es el último campeón de la Liga de Patriotas 2021 de la ciudad de Córdoba. La particularidad en esta final es que tanto DJ Chesty como Walter Beltrán y como Nacho ya son medallistas el año pasado y otra vez este año vuelven a estar en los primeros planos del mejor FIFA del club. Además que ellos también integran el plantel de la primera edición del club de FIFA. Hoy nos acompaña en la operación nuevamente Mati, que estuvo iniciando la Liga de Patriotas con la transmisión del Valorant. Ya se han pasado las finales de Valorant, de League of Legends, de Rocket League. Así que aquí quien les habla, Almara, vamos a presentar el debut de un gran caster con mucho futuro en esto, en la locución de los eSports. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido Eros. Buenas noches, Mara, y buenas noches público que nos está acompañando desde el otro lado de la pantalla, presenciando esta gran final ya de Liga de Patriotas, que ya hemos llegado a su final. Con muchas expectativas y también con muchas emociones también, que vamos a ver cuáles de estos dos jugadores, tanto como Escauso y DJ Chesty, quedará como el tercer puesto, Mara. Tal cual. Muy buenos jugadores. Bueno, Chesty en Córdoba ya es bastante conocido por golear a todos los que se ha enfrentado en diferencia notable. Hasta lo han entrevistado de canales de Córdoba. Y también ahí comparte con Nacho la disputa de a ver quién es el mejor de Córdoba. Pero no es ninguno de los dos, porque tenemos que decir que el jugador del club es cordobés o no, el jugador de la selección argentina. A ver si Nacho, vos que estás justo en la transmisión, podés decir, ¿lo ubicás? ¿Cómo va? ¿Qué me decías de Mara? El jugador del club es el mejor argentino del mundo, es ellos cordobés, bueno, también. Sí, no estoy tanto, pero me habían dicho que sí. ¿Qué pasa? Buenísimo. Todo tuyo, Eros, para y DJ Chesty, Adrián, cuando quieran largar, yo me pongo acá en la producción. Así que bueno, estoy atento al llamado. En la compañía de Mati, en la operación, estamos ready. Hacia adelante, gente. Mándame. Así que bueno, gente, vamos a estar saludando por ahí también a los que andan en los comentarios. Tenemos a Sir Buda diciéndole a Chesty, sos de la B. Ah, no, ese era Wally, dice. Por ahí está DJ Chesty también, el jugador que va a estar compitiendo ahora. Facu Capitaine, bienvenido al streaming. Así que se va sumando la gente de a poco para presenciar esta final, querido amigo Eros. Así es, gran final donde ya han seleccionado a estos dos jugadores sus equipos. Vamos a tener el primer enfrentamiento Francia versus Francia. Vamos a ver cómo se disputa este primer enfrentamiento. Interesante.
jugadores eligen ya las selecciones de su camiseta local y visitante. Ya tenemos la formación de cada Francia. Francia cerrada, una alineación cerrada de 4-1-2-1-2. Desde el resto está haciendo sus cambios, Mati. Perfecto, bueno, nos vamos preparando para sentir, vivir y presenciar. Esto no es final, ¿no? No es la final esta, ¿no, querido amigo? No es la final, no es la final. Este es el mejor, y vamos a ver qué equipo queda con la medalla de bronce. O sea que nos estamos disputando el mejor tercero y cuarto puesto acá, y después estamos palpitando de a poquito la final. Así es, luego de acá vamos a estar pasando la final. Estamos en el estadio con ansias, y empieza a rodar ese balón. Empieza sacando el equipo francés de camiseta azul. Empiezan los pases desde la defensa. Te lo paso un poquito vos para darle un poco la apertura, Mati. Dale, perfecto. Tenemos por el costado izquierdo, si no me equivoco, de color azul, a nuestro amigo DJ Chespi, ¿no? Si no me equivoco, y de blanco tenemos a Escabuso. Así que vemos cómo arranca el partido tranquilamente. Se empiezan a generar los primeros pases. No vamos a poder analizar mucho en el principio, ¿no, querido amigo Eros? El primer comienzo es un poco difícil, donde vemos que ya avanza el equipo de DJ Chespi. Se acerca un poco al área, amaga, quiere avanzar. Vamos a ver si patea, si suelta el balón. Y donde vemos que la defensa, su rival, logra dominar ese balón. Juega desde abajo, juega con el arquero. Juega desde abajo con la defensa. Vamos a ver si empieza a salir más de abajo. Sigue jugando con la defensa. Avanza para la parte del medio. Y este momento muy tranquilo este primer comienzo, Mati. Perfecto, sí, juego donde se toca, se mantienen un poco de respeto. Pero vemos que viene Griezmann con la pelota. Posición agresiva, querido amigo Eros. Así es, quiere acercarse al área. Juega con Griezmann nuevamente, que tiene el balón. Amaga Griezmann, que suelta el balón, se la pasa a Kanté. La tiene Ben Yedder, se la pasa solo nuevamente su compañero Griezmann, que suelta el balón. Mbappé, que tiene el balón, amaga Mbappé, que no suelta. Gran amague de Mbappé, que se acerca al área. Zona de peligro, vamos a ver si logra conectar el pase. Y el arquero que ataja ese balón. No lo cante, no lo grite, no se hará. Senugo Johnny entre los tres palos pudo salvar ese balón. Y tenemos por ahí un nuevo follow. Muchísimas gracias a Catanguito por ese follow. Tenemos tiro de esquina. Logran despejar el balón. ¡Patea! Y el arquero atento, que salta como el águila para poder despejar ese balón. Nuevamente tiro de esquina. Hay oportunidad para el francés de visitante, camiseta blanca. Vamos a ver si se va la pelota. Y nuevamente córner. Nuevamente oportunidad, Mati. Jugada preparada y viene. Ahí está. No lo cante, no lo grite, no se abrace. Que está, cuidado. ¿Qué pasó? Y no pudo pasar. Firme la defensa saliendo por el lateral derecho. La muralla, la defensa muy atenta, al igual que el arquero. Tuvo muy buena posibilidad de marcar y abrir ese marcador, pero hasta el momento, esto recién empieza, estamos en el minuto 13. Perfecto, sí. Si no me equivoco, Chepi es el de blanco, así que para que vayamos sabiendo ahí, cuidado, que tuvo ocasión de peligro. Así que tenemos a Chepi con los jugadores de camiseta blanca, corre el ofensivo. Chespi, que empieza a dominar más el balón. Gran amague de Mbappé. Se acerca al área. Amaga Mbappé. No le pueden sacar el balón. Imparable. Amaga. Vamos a ver si suelta el balón. Patea la golpea con el palo y gol. Y no lo cante. No lo grite. Y no se arrase. Que el árbitro cobra fuera de juego. No, increíble. Yo ya lo estaba cantando. Un gol erróneo ya. Sí, habría que revisarlo en el VAR igual, ¿no? Ver la posición, si estaba o no fuera de juego. Pero en el momento se viene, Cazuzo viene, ocasión de peligro, centro, cuidado. ¡Ay, no lo cante tampoco, no lo grite, no se arase! También ocasión de gol, aprovechando esa contra. Vamos a ver si logra tratar también de tener esa contra. Griezmann, que es el oportunista de tirar ese tiro de esquina. Equipo de Chespi, siendo que el Chespi de camiseta blanca, ¿verdad? Sí, afirmativo, Cazuzo. Chespi de camiseta blanca, de camiseta azul. Dejar el balón. La tiene Griezmann que avanza, suelta el balón con Ben Yedder. Avanza a su compañero, nuevamente la tiene Griezmann. Avanza y se viene a la contra. Puede ser que se viene a la contra, la tiene Mbappé. Mbappé, que se le hace un poco difícil sacar ese balón porque amaga mucho, Mati. Sí, pero efectivamente se enfrentó a ni más ni menos que a uno de los mejores mediocampistas defensivos de la actualidad, que ni más ni menos que N'Golo Kanté. Muy buena por ahí, vemos que el equipo de Cazuzo mantiene la posición y trata de llegar con paciencia al arco de nuestro colega DJ Chespi. La tiene Mbappé, pases filtrados para Pogba, patea Pogba.
Por cerquita, cerquita, pasó del arco. Y saca desde abajo el equipo de Chespi. Arranca también Chespi, ahora sí, manteniendo la posición de la pelota. Vemos que ya se empiezan a decantar los estilos de juego de los jugadores. Por ahí el estilo de juego, dice Chespi, un poco de juego, un estilo más vertical, ¿no? Que de nuestro amigo Casuso, que de momento viene tratando de mantener un poco más de la posición de la pelota, ¿eh? Así es Chespi, que está dominando más el balón. Y también no dejemos también a Escazuzo, que está tratando también de avanzar, que se hace un poco difícil. La tiene Pogba de parte de Escazuzo, mantiene la pelota, se la pasa a Kanté. Mbappé que mantiene y se le va y saque de manos. Perfecto, sí, saque de manos para Mbappé, ya la tiene Griezmann, toca para Pogba. Kanté que abre por el costado izquierdo y se viene la posición ofensiva, que de momento está muy atrasada de parte de Escazuzo. Así es, Pogba, que se la pasa a Mbappé. Pase filtrado para Pogba, patea por Pogba, gol. ¡Gol! De parte de Escazuzo, que abre este marcador en el minuto 29. Este primer tiempo, Mati. Se perfecto golazo de Paul Pogba. Y ahora que va a correr con la presión encima, va a ser ni más ni menos que dice Chespi. Vemos al entrenador dirigiendo tácticas ofensivas para mandarse con todo para adelante. Igual minuto 30 todavía, muy temprano me parece para mandarse tanto a buscar el empate. Así es, y guarda que también se puede venir la contra de Chespi. La tiene Ben Yedder, que avanza, se la pasa a Griezmann. Y Griezmann que pierde el balón por la defensa de Escazuzo. Se la pasa a su compañero Pogba, el autor del gol. Se la pasa a Koundé nuevamente, que se la pasa con Kanté que tiene el balón, se la pasa a Mbappé. Mbappé que tiene el balón, amaga Mbappé, juega con la zona del medio, Kanté nuevamente, juega con la defensa Hernández que se la pasa para Teo que se la pasa para nuevamente a Kanté, pierde el balón y guarda que se viene la contra, Mbappé que se la pasa a Ben Yedder y avanza Mbappé contra la defensa, vamos a ver si logra suelta ese balón, zona del área de peligro, patea. El arquero atento, Mati. Sí, vemos que parte de Escazuzo está teniendo una clara figura, que no son ni los delanteros, ni los defensores, ni los mediocampistas. Hugo Johnny en el arco se hace gigante para Escazuzo, mientras que DJ Chepi sigue tratando de buscar y no encuentra la forma de convertir. Así es, falta convertir ese gol que le está costando muchísimo a Chepi, pero ya va a llegar. Esperemos tener un buen partido en este primer tiempo, donde ya estamos en los 37 minutos, Mati. Efectivamente, 37 minutos, se viene una última jugada y cantalo, gol de Mbappé, golazo de picadita, querido amigo Eros. Se la picó, increíble golazo en este ya final de este primer tiempo. Chespi, igual el marcador 1-1. Efectivamente, igual al amigo Chespi, se viene Escazuzo manteniendo la posición del balón, jugando tranquilo. Paul Pogba sabe que ahora también va a tener que ir a buscar el partido y queda todo un segundo tiempo infernal. Gran partido que estamos viviendo, gran arranque. Y bueno, vamos a ver qué nos depara, porque ya estamos en el minuto 41 y vamos a ver cuánto también alarga el árbitro de este primer tiempo. Efectivamente, dudo que alargue mucho igualmente, porque fue un juego que no se pausó mucho más que en los goles. Pero cuidado, que se viene ni más ni menos que Chespi, se viene con posición agresiva, puede estar el gol, ¿eh? Y ojo que la defensa no lo puede parar, Griezmann y Mbappé, y se queda dando vuelta en el medio del área. Así es, ahí zona de peligro, Mbappé que juega con los pases, la tiene Griezmann, vamos a ver si suelta el balón, patea a Griezmann, la hace un poco difícil, la tiene su compañero y pierde el balón, y muy atento, que Chespi se hizo un poco difícil soltar el balón, igual que se puede venir la contra de Escazuzo, avanza Escazuzo, imparable, acerca el área, se la pasa Mbappé, patea, y gol, gol, sobre los 45 minutos de este primer tiempo. Tenemos el marcador 2-1, Mati. Efectivamente, 2-1 para Escazuzo, que aprovechó la contra letal y se lleva ese gol en el final del partido, que va a ser importante, ¿no? Llevarse un gol así en el último minuto, en la última jugada, para el jugador Escazuzo. Recordemos que esto es BO3, queridos amigos. Así es, qué gran partido, qué gran comienzo, gran primer tiempo, donde tenemos el marcador igualado 1-1, Escazuzo lo remonta momentáneamente este primer tiempo con un total de 2-1 y muy buen cierre hasta el momento, Mati. Efectivamente, por ahí tenemos un nuevo follow, muchísimas gracias, Máximo 6603 por este follow, que dice God por ahí, se ve que está contento con los comentarios. Así es, mientras esperamos esos cambios. Vamos a ver qué cambios logra hacer Chespi o qué cambios logra hacer Escazuzo, Mati.
Efectivamente, yo creo que vamos a ver por ahí un Chepi que va a tratar de salir a buscar el partido mucho más adelante. Recordemos que igualmente al tener los dos Francia, no podemos decir no la virtud de un equipo sobre la de otro, sino que más la virtud de los jugadores se pone en juego en este partido. Así es, bueno, saca Kukovic de blanco, era Chepi, ¿verdad? Chepi, No, sí. Chepi, ahí nos perdemos un poco. Saca Chepi, es el autor que empieza a sacar ese balón. Guarda que se viene la contra, la tiene Ben Yedder. Se encuentra al área, se la pasa a Teo. Suelta el balón con su compañero, nuevamente Kanté que se la pasa a Griezmann. Griezmann que la tiene. Se hace un poco eterno poder patear ese balón. Vamos, se patea. ¡Ah! El arquero atento. De Lora despejar Eros ese Mati, balón. Eros Mati. Sí, va. Quería decirle que el dato de color era que Nicolás Villalba, mejor jugador del mundo, argentino nacido en Buenos Aires y jugador de PlayStation. Por eso ni Chespi ni Nacho lo cruzaron, porque si no sería otra historia. ¿Está bien? Perfecto, bien, tenemos para ahí el dato de vital importancia de parte de nuestro colega, así que vamos a ver porque se están compitiendo uno de los mejores jugadores cordobeses, si no me equivoco acá. Así es, y guarda que se viene Mbappé, guarda que se viene Mbappé. Logra sacar, logra robar ese balón en la defensa. Me ha asustado esa pausita Sí, no, digo, ¿qué pasó? Digo, ¿qué pasó por ahí? Así Se había que bueno. cortado el directo, ¿no? No, digo, sí, digo, ¿qué onda? Se viene la contra de Chespi. Chespi que avanza, Chespi. La pasa el balón para Kanté. Kanté que juega, Kanté. Se la pasa. Su compañero se encuentra en el área. Se la pasa y gol. ¡Oh! El minuto 55 este segundo tiempo. Iguala el marcador 2 a 2, Mati. Perfecto. Querido amigo Eros, cuando gritás el gol, se te corta el festejo, amigo. Se te corta, queda como... ¡Oh! Queda. Y... Así que... fíjate si puedo resolverlo porque escucho tu grito apasionado y se complica. Así que bueno. Lo cantamos corto, lo cantamos corto nosotros. Dale, perfecto. No, pero acá Perfecto. viene... Dice Chepi, teniendo la posición, quiere dar vuelta otra vez el partido. Se viene Kylian Mbappé, cantalo otra vez, gol, otra vez de Chepi. Lo dio vuelta al menos de 10 minutos. Oh, 3 a 2 el partido para Dice Chepi. Y se pone picante la cosa. Así ya se pone picante, donde Chespi ya empieza a activar este segundo tiempo, donde venía perdiendo, donde se había cerrado el primer tiempo, unos 45 minutos, con 1 a 0 y lo remonta con un 3 a 2, Mati. Gigante lo de Chespi. Era así, vamos a ver. ¿Cómo puede responder nuestro amigo Escabuso? Vamos a ver si puede ponerse también en órbita, porque la verdad que le den vuelta así el partido encima en 10 minutos, se pone picante la cosa y todavía queda mucho partido. Queda mucho partido. Estamos en el minuto 63. Vemos que juega Escasuso con el arquero. Despeja en largo. Se la pasa a su compañero. La tiene Escasuso. Se la pasa a Kanté. Kanté que la tiene con Pogba. El autor del primer tanto. La tiene Pogba. Le quitan el balón. Kanté muy atento. Kanté que se la pasa. Se la pasa a Griezmann. Griezmann que se la pasa. Mbappé avanza. Mbappé por la zona de la banda. Imparable. Mbappé corre. No lo pueden parar. Se detiene un poco para ver si vamos a ver si suelta ese balón. Se la pasa a su lateral. Vamos a ver si patea. Suelta el balón. Griezmann que se la pasa nuevamente a Mbappé. Mbappé que nuevamente juega con Griezmann. Avanza Griezmann, amaga Griezmann. Partida Griezmann. Y Jory muy atento. Despejando el balón al córner. Gigante, Hugo Lloris se vuelve gigante entre los tres palos para darle todavía un poco más de posibilidades a Escabuso, ¿no? Escabuso no tiene que permitir que le conviertan otro gol para poder tener posibilidades de remontar el partido y que no se le ponga un poco inalcanzable, ¿no? El resultado. Así que vamos ahí con Hugo Lloris que se viene haciendo gigante. Chespi que está buscando su cuarto gol, el cuarto gol, y ojo que puede ser historia en esta casi gran final de Liga de Patriotas, donde nos encontramos en una pausa y tenemos tira de esquina para Chespi. Perfecto, vemos ahí que nuestros directores técnicos estuvieron haciendo algunos cambios, hablando con sus ayudantes técnicos y se va por ahí Pogba para Escabuso, ¿no? El que convirtió el primer gol. Así es, se va Pogba, el autor del primer tanto. Tenemos tiro de esquina para Chespi. La tiene Coman.
Coman que la tiene el balón, se la pasa para Griezmann. Nuevamente que Griezmann está teniendo mucha posesión de balón, Mati. Sí, efectivamente. Ambos Griezmann, ¿no? Está teniendo mucha posesión de balón, pero yo creo que no está finiquitando bien la jugada. Y ese finiquitando me salió, creo que el P, nada que ver con el FIFA. Que acaba de pasar ahí, pase erróneo. Mbappé, uy, acaba de perder el balón. Kanté de Casuso, atento, que es el héroe sin capa de su equipo. Avanza Kanté, se la pasa a su compañero Ben Yedder, que se la pasa a Griezmann. Tiene el balón Griezmann y pierde el balón nuevamente por Kanté. Que también Kanté, digamos que está muy atento a esos robos de balones. Sí, efectivamente, Kanté, ¿no? Que se especializa, ¿no?, en ser ladrón de guante blanco. No te das cuenta y ya te robó la pelota. Luego lo ves todo enanito y decís, lo paso como agua. Pero es imposible pasarlo a nuestro amigo Kanté. El Colo Kanté. Hay que actualizar el resultado, chicos, que seguimos 0-0. No, pero ese es del BO3. Ah, papá. El marcador del otro es del FIFA, el del partido, y ese es del BO3. Me hizo hacer cagada Walter. El técnico de la transmisión. Claro, perfecto. Bueno, tenlo para acá. La transmisión dice Chespi, Vamos a ver si tira al centro. Decide avanzar. Pasa muy bien Chespi. Ojo, que hace una mágica. ¡Ay, Mbappé! Vemos que Chespi tira mucho el ojito. A la hora de acercarse al área, tira mucho el ojito. Tratar de hacer la personal. La personal acaba de. Que tuvo oportunidad del cuarto gol. Muy cerquita. Y ojo, que si viene Mbappé. Mbappé de Casuso patea Mbappé y gol. De Casuso, que igual al marcador 3-3. Hermoso partido, estamos viviendo, sintiendo y disfrutando por el canal de 25 YouTube. Recordad que si recién te unís, todavía no nos seguís, seguinos para más contenido como este. Continúe, querido amigo Veros. Gran partido del segundo tiempo, un marcador de 3-3, donde igual el marcador y ojo, que si viene Chespi con Mbappé, patea Mbappé, la pica, patea en el travesaño y se salva el Casuso, Mati. No lo cante, no lo grite, no sabrás, Gol que pudo ser y no fue. Y ojo, porque ahora se viene Escabuso con toda. Y acordate que gol que no entra en un área, entra siempre en la otra. Así es. Mbappé de parte de Casuso se la pasa a Kanté. Kanté que se la pasa a Diaby. Tiene Diaby. Avanza Diaby, no se le pueden sacar el balón. Kanté se la pasa a Griezmann. Se la pasan a Ben Yedder. La tiene Ben Yedder, amaga Ben Yedder. Patea Ben Yedder y gol. Gol de Casuso. Donde ya el marcador es 4-3. Y es lo que te decía, Eros, ¿no? Gol que no entra en un área, entra en la otra. Dicho, primero jugada, y gol de Cabuso. Mete el 4-3 y se le da vuelta a la tortilla al amigo Chepi, que se empieza a quemar. Qué partido emocionante, qué partido con tanto nerviosismo que estamos viviendo y qué gran espectáculo están dando estos dos jugadores, Mati. Efectivamente, ¿no? Un partido con muchos goles. Y ahora veo por qué se elige Francia, ¿no? Hicieron un cambio, todavía tienen jugadores de élite en sus plantillas, ¿no? Entonces, capaz que por eso, porque se piquea el doble Francia. Así que vamos a ver por qué se viene Escabuso con todo y corta para el Chespi para la contra. Así es, la tiene Chespi, se le pasa a Griezmann, se le pasa a Kanté. Vamos a ver qué hace Kanté, tiene gran posición de balón. Y Teo, que adivina ese balón, y después de la defensa juega en el medio Diaby, que se la pasa a su compañero. Vamos a ver si sigue avanzando Coman, la tiene Coman. Vamos a ver si sigue avanzando por la banda, retrocede para atrás con Teo Hernández, se la pasa a Kanté que tiene el balón en la parte del medio. Teo, mantiene Teo el balón, se la pasa a Mbappé, la tiene Coman, ahora avanza Coman para la parte de la banda. La tiene Teo nuevamente con Kanté. Y falta, ya nos encontramos en el 89 minutos, Mati. Efectivamente, vemos que Escabuso está tratando de mantener la pelota. La lleva a la esquina, la quiere dormir ahí. Sabe que no la puede complicar. Último minuto, minuto muy importante. Vamos a ver porque Chepi tiene que irse con todo para adelante. Tira pelotazo largo. Y se viene en offside. Parece que el partido se va para Escabuso nomás. 7-2 victoria para Escabuso y qué gran partido, qué gran arranque. Estos dos jugadores peleando por el tercer puesto para la medalla de bronce que lo están dejando todo. Efectivamente, así que bueno, aprovecho para decirle que muchísimas gracias a todos los nuevos que se van sumando. La verdad que ver su apoyo con los seguimientos y demás nos hace muy bien. Tenemos marcador 1-0 para Escabuso, BO3 y partido que Chespi necesita ganar sí o sí. Vamos a ver qué equipo decide elegir. Así es, así vamos a ver si siguen jugando con el mismo equipo o si deciden cambiar. Han jugado muy bien estos dos jugadores con Francia, pero vamos a ver si logran cambiarlo. Vamos a ver qué pasa. ¿Dónde nuevamente, al parecer, van a jugar nuevamente con Francia? ¿Puede ser?
Yo no sé muy bien las reglas todavía del torneo. Si nos puede por ahí a actualizar Mara. A ver, Mara, por la acción. ¿Cómo, decir cómo, por la chicos, cucaracha? ¿Cómo? Disculpen, ¿me oyen? Sí, sí. Hola, hola. ¿Cuál es la pregunta? ¿Pueden elegir el mismo equipo? Y teóricamente no, pero ya no, se fue todo el reglamento del carajo, ¿viste? No, todavía no lo eligieron, están por elegir, yo pregunto para saber. No, teóricamente no, en lo que es estas series tienen que mantener el mismo equipo de semifinales hacia adelante. Ok, perfecto, nuevamente entonces vuelven a jugar con Francia. Hay un Francia, y creo que Chepi. Sí, doble sí. Francia. Tenemos nuevamente Francia versus Francia. Se va a tener que disputar nuevamente este segundo partido. Se fue el reglamento al carajo. Donde sigue todo igual, ¿no? Casuso viene siendo camiseta azul y Chespi camiseta blanca, ¿no? Sí, todo igual. Sí, efectivamente sigue igual. Para no confundirlo. Viste, Mati, que lo que importa es lo que pasa dentro de la cancha, ¿viste? Después del reglamento, todo eso. Claro, sí, no, que... Ese es otro tema, ¿no? Bueno, ya arranca este segundo partido donde empieza a rodar ese balón, saca Chepi de la parte del medio. Y vamos a ver qué nos espera este segundo partido, Mati, porque el primer partido nos ha sorprendido de bastante, con bastantes idas y vueltas, subiendo ese marcador y bajando también a la vez. Efectivamente, ¿no? Vimos a un Chepi, como te dije, que verticaliza mucho más su juego y trata de llegar más rápido al área, y un Escabullo que por ahí decide jugar un poco más el juego de posesión y de pase. Vamos a ver qué tipo de juego reina en este partido. Vemos que Mbappé quería hacer una pirueta mágica y le queda rebote de igual manera. ¿Qué tipo Mbappé, eh? Mbappé que no suelta el balón, la tiene pegada al pie, le cuesta a Mbappé soltar ese balón. La recibe, sabe, roba el balón, es Casuso, la tiene Griezmann. Rivas que pierde el balón, la tiene Mbappé. El que no suelta el balón, amaga Mbappé. Y Kanté que adivina la jugada, se la pasa a Diaby. Diaby que juega con Teo. Teo que avanza por la banda, imparable. Juega nuevamente con Kanté, juega en la parte del medio. Avanza Kanté, se la pasa a Pogba. Tiene Pogba, avanza Pogba, imparable. Pogba no le puede sacar el balón, se la pasa a Griezmann. Nuevamente Pogba, se la pasa a Mbappé. Pasa con atrás con Kanté. Y nuevamente la defensa. Y la tiene Kanté nuevamente. Y vamos a ver en qué termina esto. La tiene Mbappé. Vamos a ver si suelta el balón también de Mbappé. Y la adivina la defensa de Chepi. Efectivamente. Vemos que ahora se viene DJ Chepi. A la contra con Ben Yedder. Y vamos a poner diferencia de 9. No creo que Chepi usa Ben Yedder. Y Escabullo no lo usa Ben Yedder. Creo que juega directamente con Mbappé de 9. Así es, juega con Mbappé de 9 y guarda que avanza Ben Yedder, que es gran herramienta Ben Yedder. A mí me gusta cómo juega. Se encuentra en el área y el arquero de Casuso, que es el gran portero que ha salvado bastantes atajadas. Efectivamente, ¿no? El Yuri de Escabullo está en otro nivel, está atajando todo prácticamente. Y ya te digo, para mí figura clave en el partido anterior. Se viene Kanté, viene para un cucu y para el tren Varane un poquito. ¡Patea Ben Yedder! Y nuevamente el héroe sin capa, que como lo mencionados es Lloris de Escasuso. Tenemos tiro de esquina para DJ. Vamos a ver el patea. Y nuevamente ataca ese portero. Y la defensa muy atenta, que impedía que patee ese balón. La tiene Chepi. Chepi juega con el medio. Juega nuevamente con Ben Yedder. La tiene Griezmann. Avanza Griezmann por el área. Amaga Griezmann. Suelte el balón, la tiene Coman y juega en la defensa Escasuso, Mati. Efectivamente, vemos que Coman trata de mantener la posición del balón, no tiene que perder la pelota, tiene que jugar tranquilo, Escabullo. Sabe que toda la presión la tiene Chepi, que este partido es definitorio para él. Se viene Mbappé, da un mal pase y ambos Mbappé jugando mal, Los Mbappé. Francia versus Francia, ya nos encontramos en el minuto 18, recién comenzando este segundo partido del primer tiempo. La tiene Ben Yedder, amaga Ben Yedder, adivina la pelota Varane, se la pasa a Pogba que se la pasa a Griezmann. La tiene Mbappé que juega con Kanté en la zona del medio. Mbappé que tiene el dominio del balón, se la pasa a Teo que tiene el balón nuevamente, que juega con Kanté. Teo que tiene el balón nuevamente, se la pasa a Pogba, está tratando de avanzar, buscando ese pase filtrado, Mati. Efectivamente, se viene Paul Pogba, la roba Teo Hernández, buen Dawson, toca para Griezmann y se confunde en el pase. Y uno, cuidado, porque se viene ni más ni menos con nuestro amigo Escabullo.
Así es, la tiene Scabuzzo nuevamente el balón en la parte del medio. Pase erróneo, aprovecha Mbappé de avanzar. Imparable Mbappé, cómo corre. Avanza a la zona del área de Scabuzzo. Avanza solo contra la defensa y contra el arquero. Amaga y pierde el balón por Varane. Efectivamente, Rafael Varane se hizo gigante. No encontró los amados de Mbappé. Que vos decís, Varane, jugador lento. Pero lo pudo parar muy bien Mbappé. Pero ojo que se viene otra vez DJ Chespi. Y agarrate Catalina, Margarita y toda la familia. Porque en cara a Ben Sheeran, cucu, cantalo, cantalo, cantalo. Gol, y yo te dije, agarrate Catalina, Margarita y toda la familia. Porque gol de DJ Chespi. DJ Chespi que abre el marcador de este segundo partido 1-0. Ya en este minuto que no me deja ver minuto 26 de este primer tiempo, Mati. Efectivamente. Partido que arranca otra vez arriba en el marcador nuestro amigo DJ Chespi. Vamos a ver cómo lo decide jugar nuestro amigo Couto. Así es, jugando a los toques, jugando. Hay mucho, a pesar de que sean dos Francias, hay un juego muy distinto, donde vemos que Scabuzzo juega mucho a los pases y donde Chespi juega mucho a los amagos. Cuesta soltar ese balón, la tiene Diaby. Diaby que juega con Coman, la tiene Teo. Nuevamente la tiene Coman, Teo. Teo que avanza, pues juega con las bandas, Kanté que avanza, Kanté. Amaga, Kanté. ¡Uy! No le pueden sacar el balón, Pogba. Cabeceó a Pogba. Y es corner para Scabuzzo. Efectivamente, rebotó en la cabeza el defensor de Chespi. Y ojo porque se viene ahí Hernández. Y ahora sí, ¿saque de meta o no? Sí. Bueno, sí, aprovechaba. Querido amigo Mara, te consulta por cucaracha. ¿Nos podrás conseguir una imagen del stick derecho de nuestro amigo DJ Chespi? ¿Del qué? Del Mati? Stick derecho del joystick de Chespi. Quiero ver cómo está, porque la cantidad de amague, amigo, ya debe estar regastado. ¿Viste cómo mete a Mague, Chespi? Impresionante. Debe estar desgastadísimo ese Chespi. Bueno, que sigue la contra de Scabuzzo. ¡Pujá! ¡Gol! ¡Gol! De Scabuzzo. Perdón, ahí que interrumpía, pero es Scabuzzo. Igual el marcador 1-1. Perfecto, ¿ves? Acá los comentarios se están riendo y piden una del L1 de Nacho también, no sé por qué motivo. Pero vamos ahí con Chespi que está a full con los amagues. La pierde y se viene Griezmann. 1-1 el partido, se pone hermoso esto. Se pone tremendo este partido, avanza Griezmann por la banda. Se la pasa a Pogba, Pogba que tiene el balón. La juega con Kanté, Kanté que tiene mucho dominio. Suelta el balón para Mbappé, patea Mbappé. Gigante. Nuevamente. Gigante. Lloris que ataja el balón. Lo que te puedo conseguir, Mati. Lo que te puedo conseguir son imágenes del setup ahí de la sala de Chespi. No, tremendo. Estamos pidiéndole. Una cosa impresionante. Sí, recién acabamos de ver, amigo, y amigo, me dio lástima mi setup. Bueno, acá la tiene Scabuzzo, se la juega con Kanté. Kanté que se la pasa a Griezmann nuevamente, la tiene Kanté. Kanté que está jugando mucho, Pogba que está en el área. No, la defensa de Chespi que le sacaba el balón. Nos encontramos ya en el minuto 41, Mati. Efectivamente, estamos solo al final del tiempo. Griezmann quería tirar una de magia, pero se olvidó la varita. Así es, saque desde manos para Scabuzzo. Y juega por la banda. Con Pogba que se la pasa a Griezmann. Griezmann que tiene el balón. Y la defensa muy atenta de Chespi barriendo ese balón. Kanté que se la pasa a Mbappé. Patea Mbappé. Lloris atento. Ataca ese balón. Da un pequeño rebote. Y ya nos encontramos en los 44 minutos de este primer tiempo, Mati. ¿Puedo dar un voto de calidad para Chespi? No sé si notaron en la jugada de recién que Chespi movió el arquero hacia la izquierda antes de que el otro jugador le pegue para que Lloris la pueda atajar más fácil. ¿Le puedo mover por ahí la replay si lo pueden sacar? Terrible lo de Chespi, No me percaté de la jugada, la verdad que no me percaté. Efectivamente, lo vi justito. Porque le pegó cruzado y Chespi antes de que le pegue, movió el arquero para la izquierda. Así que vamos Chespi ahí que salvó una jugada importante. Bueno, ya hemos finalizado con este primer tiempo. Tenemos marcador, un buen marcador. 1-1, donde el primer partido lo había ganado Scabuzzo con 4-3. Y hasta el momento llevamos el segundo tiempo con marcador igualado, Mati. 1-1, como el anterior. Nada más que el anterior, justo nuestro amigo Scabuzzo había podido meter el gol del 2-1 sobre el final. Vamos a ver si ahora que se dio contrario, Chespi puede meter el batacazo.
Así es, un segundo tiempo que se viene con todo. Ya lo hemos visto jugar el primer partido que lo han dejado todos estos dos jugadores y vamos a ver qué show, qué espectáculo logran brindar en este segundo tiempo, Mati. Efectivamente, ya tenemos a Caruso con la posesión del balón, sacando, arranca el segundo tiempo y vamos a aprovechar un poquito el espacio publicitario. Si quieren, chicos, pueden seguirnos. Recuerden que el 25 Shot se viene con todo. Esto es Liga de Patriotas. Si dejan su follow van a seguir teniendo mucho más contenido como este y demás juegos. Imperdible, no se lo pueden perder, que Liga de Patriotas se viene con todo ya. Y ya sobre el final, ya triste, triste, son tristes los finales donde ya termina un torneo donde le agarrás tanto cariño, ¿no? Efectivamente. Estamos a 15 follow de los 800 y queda la final de Age of Empires, donde ya está el Jeringa a la espera de... El Carbo va a jugar un top 10 de Argentina contra el número 25 de la Argentina en una final impresionante. No. Guarda que se viene Chespi, la contra Mbappé, contra el arquero, patea Mbappé. ¡Gol! ¡Gol de Chespi! Que abre en el minuto 55 este segundo tiempo. El segundo gol. Efectivamente, Chespi que se puso 2-1 en el marcador. Y entre final y final, mirá que estamos teniendo acá una previa de final fantabulosa. Y vamos a ver, porque también eso me va a gustar, ¿no? No sé quién lo va a castear, pero me propongo como el número 1 para castear esa partida de final de Age of Empires, Tremenda final, Mati, estamos al habla. Perfecto, bien, estamos ahí, así que vamos para acá, que se viene Escauso, se viene Diaby, se viene con todo. Y cuidado, amigo, ahora se ponen 2-2, se robaron gol. ¡Gol! Terrible, terrible partido. Donde vemos que se descuida un poco la defensa y ya igualan el marcador 2-2. Y qué partido nuevamente que nos están brindando estos dos jugadores, que lo están dejando todo, que están peleando por esa... medalla de bronce, Mati. Efectivamente, ¿no? Vemos que igualmente, al ser una medalla de bronce, pensé que íbamos a ver algo un poquito menos parejo, pero está parejísimo esto. Yo creo que cualquiera de los dos podría llegar tranquilamente a la final. Una medalla de bronce que se disputa como una medalla de oro, ¿no? Acá que los jugadores lo están dejando todo, pero ganar es ganar, y una medalla es medalla, es llevarse el trofeo a casa. Efectivamente, vemos cómo ya nuestro amigo DJ Chespi puso ahí el director técnico a hacer un par de gestiones técnicas. Y vamos a ver, porque se viene con todo para adelante. Minuto 56 y necesita ganar como sea, Chespi. Así, y este segundo tiempo recién comienza. Como decías vos, minuto 56. La tiene Casuso, la tiene Teo, juega con la defensa. La tiene Hernández. ¡Uy! ¿Qué acaba de hacer Hernández? ¿Qué acaba de regalarle el tiro de esquina para Chespi? Vamos a ver, Chespi, que mete jugada preparada. Después el medio para Coman y le va a pegar. No le pega. Y tener cuidado que se viene el Kipembe. Toque para Ben Yedder. Ben Yedder que encara. Le pega a Ben Yedder. Y no lo cante, no lo grite, no sabrase. Que Chespi no le pegó bien ahí a la finalización de la jugada. Así que se le termina yendo y saca desde el arco, sacaba desde el fondo el arquero de Escasuso. La tiene Mbappé. Mbappé queda un centro corto para Pogba. Pogba que tiene, se la pasa a Kanté, que está teniendo mucha participación Kanté de parte de Casuso. Se la pasa a Coman y le roza en los dedos de Jory. Nos tenemos tiro de esquina, Mati. Efectivamente, pero se viene el tiro de esquina y vamos a ver que antes que termine, cuando termine el tiro de esquina, quiero dar un dato que saltó recién en pantalla. Tenían 7 tiros y 5 al arco. Ambos equipos hasta el tiro de recién que atacó Jory, que ahora bueno, va a tener uno más obviamente. Chespi, 8 tiros, ¿no? Y 6 al arco. Pero muy parejo el partido. Muy parejo, así es, muy parejo. Tiene Mbappé, patea Mbappé. Mbappé que se termina yendo por arriba del travesaño. Y casi que buscaba hacer tercer gol Escasuso. Quiere llevarse el 2-0, pero Chespi va a dar que hablar también. Se viene la contra de nuestro amigo Chespi, que salió con todo para adelante. Se viene Kanté que encara por el costado derecho. Toque con un cucu. Ben Yedder, ¿qué vas a hacer? Toque para Coman. Y se viene con todo, Chespi. Así se viene con todo. Guarda que la tiene Griezmann. Patea Griezmann. Y se le va. Quiero decirle a Mara, antes que nada, ¿qué pasa si tenemos este partido igualado 2-2? Y si existe la posibilidad de ir a penales, se va a penales, y si no, alargue con gol de oro, y si no, no sé. Acabo de hacer una gran pregunta. Agarrate y metiste un bache en la regla, amigo. Agarrate, tiraste una bomba y agujereaste la regla.
Acabo de hacer una pregunta picante a Mara. Así que bueno, vamos que se viene por acá nuestro amigo Escabuso. Lo estoy diciendo bien, ¿no? Porque Eros dice Escabuso, yo digo Escabuso. Escabuso, no, ya estamos cambiando el nombre. Ya estamos... No, es Escabuso. Escabuso. Escabuso, Escabuso. Perfecto. Así que bueno, se viene Chespi, Eros. Chespi que tiene el balón, la pierde el balón, la tiene Kanté que se la pasa a Mbappé que juega. ¡Uy! ¡Qué amague! ¡Por favor, de Diaby! Tiene el balón, juega en la parte del medio, la pasa a Kanté, tiene el balón nuevamente, Kanté se la pasa a Diaby, el que juega nuevamente con Kanté, pase corto para estos dos jugadores, la tiene Pogba que se la quería pasar a Griezmann, y la defensa de Chespi que estaba muy atenta, pase largo para Mbappé. La defensa de Escasuso también muy atenta, Kanté que juega con Teo. Teo que se la pasa a Diaby, juega con el medio con Mbappé, Pogba que perdió el balón. Y vamos a ver qué termina esto, Pati. Perfecto, se vienen los minutos FIFA, ¿no? Donde el handicap también juega mucho en contra, así que vamos a ver qué también va, porque se viene Mbappé para Escabuso, quiere finiquitar el partido, Pogba, no lo quedó el rebote, no lo canta, no lo grita, no lo abrace, porque está boxeado. Uy, por poquito lo que se acaba de salvar Chespi, donde había aprovechó de ese rebote, un rebote peligroso, aprovechar de que Pogba estaba adelantado. Efectivamente, vemos que por ahí nuestro amigo Chespi quiere meter un par de cambios, no sabe qué tocar en la formación, sabe que tiene que ir a buscar el partido con de todo, y vamos a ver porque Chespi ahora se le empieza a complicar. Así donde Chepi perdió el primer partido, va a tener que salir a buscar esta victoria. Va a tener que salir con todo. Donde vemos que está haciendo un par de cambios. Vamos a ver qué tiene la galera. Donde ya se encuentra, si no me equivoco, lo veo bastante confiado a Escabuso. Sí, Escabuso viene con todo. Escabuso, sí, Escabuso. Viene con todo Escabuso para adelante. Pobre Escabuso, cuando ve el streaming de Pucky y le cambiamos el nombre tantas veces va a decir, ¿qué hice? En realidad está acá en el streaming, está escuchando. Está acá, sí, está en Discord, está en Discord, no está escuchando. Ah, bueno, no está escuchando. ¡Y ojo, pues se viene Chepi! ¡Cántalo! Chepi, mete en 3 a 2. Y es Escabuso, se le empieza a apretar algo. ¡Qué golazo de Mbappé! Que se la picaba, inalcanzable para Lloris de Escabuso, donde tenemos el marcador de 3 a 2 en este minuto ya 78 del segundo tiempo. Se viene complicado, Escabuso tiene que salir a buscar con de todo, y Chepi, vamos a ver si trata de buscar, terminar el partido, o quiere cerrarse abajo. Pero ojo que se confunde, se viene Escabuso, ¡ay, Kanté que cierra de manera heroica! Kanté que salva ese balón, la despeja para el tiro de esquina, tiene oportunidad Escabuso, la patea Griezmann este tiro de esquina, patea largo al área y la defensa de Chespi despeja el balón. Perfecto, se viene por acá Chespi con un cucu. Vamos a ver porque va a querer hacer tiempo Chespi, me parece. Vemos que empieza a tocar abajo el balón, empieza a mover el fútbol y viene por ahí Griezmann. Lo pierde Griezmann con Teo Hernández y se viene Escabuso. Se viene Escabuso que quiere remontar ese marcador, quiere igualarlo. Juega Chespi con el arquero y sí, va a tener que aguantarlo un poco más porque ya estamos en los minutos cruciales, minuto 83 de este segundo tiempo. Y vamos a ver en qué termina esto, porque falta ya muy, pero muy poco. Chespi haciendo ahí, mira, contando segundos, tratando de hacer todo el tiempo posible. Trata de jugar abajo, ya nos vemos a un Chespi que está verticalizando. Y ojo que se puede mandar la macana del año. Trata de salir con Jory, buena salida por parte de Chespi. Se viene un cucu y ahora sí, va a querer tener la pelota arriba, pero la pierde en el medio. Y se viene Teo Hernández para nuestro amigo... Ya me hasta me olvido el nombre. Escabuso. Ya me lo aprendí, luego creo, me imagino que nos va a terminar retando los dos por decir mal. La tiene Kanté, se la pasa largo a Mbappé, la tiene Griezmann. Pasecito corto, que Varane terminaba adivinando ese balón, la tiene Kanté de Chespi, la tiene con su compañero y gran pase para Griezmann que avanza, que se encuentra a 2 contra 1 en la defensa, avanza Griezmann, la graba un poco Griezmann. Se la quería picar al arquero de Escabuso. Y termina despejando en largo, Mati.
Y se viene Chepi, minuto final. Chepi quiere mantener la pelota ahí arriba. No quiere ni que se acerque, Escobuzo su arco. La hace con el tiempo Griezmann. Trata de mantenerla, no la pierde. ¡Ojo, que quedan 2 minutos! Y se viene Griezmann. Se viene Griezmann para Escobuzo. Toca para Mbappé. Cuidado que puede correr solo Mbappé. Y muy bien Varane, pero le queda Griezmann. La pelota sigue viva en el área. Y ojo, 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 porque Escobuzo está en los minutos FIFA. Minutos cruciales, 2 minutos, ya hemos pasado los 2 minutos. Y ahora sí que el árbitro silba ese silbato y da por finalizado este segundo partido donde Chespi se lleva la victoria con un 3-2. Efectivamente, tenemos 1-1 en el marcador del Veo 3. Y querido amigo Mara, ¿cómo continúa esto? Y nos vamos a un tercer partido, el definitorio, entre Adrián Escauso de Gran Buenos Aires frente a DJ Chespi, el finalista del año pasado, el capitán del equipo de la primera división de 25 Short Club, de la ciudad de La Falda, Córdoba. Así que tenemos este duelo regional de dos grandes jugadores que en el partido definitorio, en este nomás, vamos a definir quién se queda con la medalla de bronce de la Liga de Patriotas 3. Perfecto, partido tremendo. Importante, partido importante, querido amigo Vero. Y comentame un poquito, ¿qué estilo de juego te gustó más? ¿El de Chepi hasta lo que va el partido o Escobuzo? La verdad que puedo decir que los dos me han gustado mucho. Me han gustado mucho cómo juega, pero me gustaría que más que suelten un poco más el balón. Y hablo un poco además de Chespi, ¿no? Pero igual de todos modos ha jugado muy bien su segundo partido, remontando, y tenemos ya este tercer partido que es crucial, donde acá se define todo, Mati. Perfecto, vemos ahora sí Francia contra Francia. Ambos jugadores jugando 2 partidos. Se habrán podido ver cómo jugaban los rivales, ¿no? Así que capaz que se van a tratar de preparar un poco más, cambiar algunas estrategias quizás, o cambiar algunos jugadores para tratar de asegurar el partido, bueno. Sí, donde vemos que Escobuzo ya se encuentra listo para este tercer partido, mientras que vemos que Chespi hace un par de cambios técnicos para este tercer y último partido que ya nos queda. Perfecto. Se termina lo que viene a ser este Veo 3 entre Chespi y Escobuzo, que estamos palpitando nomás al finalizar este partido, la gran final del torneo de Liga de Patriotas de 25 Young Club. Será lindo un final con penales, ¿no? Un final alargue con penales sería magnífico. No, ahí nos dejamos la garganta, ¿no? sería magnífico. Igual de todos modos estos dos jugadores están dejándolo todo. Así que vamos a ver quién será el ganador de la medalla de bronce. Está solo poniendo el auricular, aguantame que lo voy a poner acá. Está solo en el mic, ¿eh? Ok. Estamos esperando también al compañero Mati, que se le acaba de apagar el mic, mientras estamos esperando que la estrategia a Chespi. Tenemos todo listo de parte de estos dos jugadores. Tercer partido y último. Tenemos que van precalentando los jugadores para ya iniciar este tercer partido. Mientras cuando esté Mati. Te acompaño, Vero. Te acompaño en el sentimión. Y a la espera de la final, Walter Beltrán, el medallista de bronce del año pasado, que va a enfrentar al último campeón, a Nacho. A Nacho. Tremenda final se viene, porque Walter viene jugando una bestialidad. Viene dando muchos batacazos. Y Nacho, que es una máquina de ganar. Nacho confiado, es muy difícil que alguien le pueda ganar. Así que va a ser un duelo muy, muy, muy zarpado. De dos grandes personas, porque además de ser grandes jugadores, son dos grandes personas. Nosotros acá, desde dentro, puertas adentro del club, ellos son parte y son amigos también desde la virtualidad. Así que reforzamos mucho la identidad social de cada uno, así que estamos muy contentos de que bueno, ellos tengan la oportunidad también de definir esta Liga de Patriotas, porque nos pone contentos por ello, que bueno, que lleguen a esta transmisión, con Eros transmitiendo, con Mati, tomándonos nuestro tiempo voluntarioso para hacer vivir al club. Y a través de ellos también que tienen el talento deportivo. Bueno, fueron grandes palabras, donde vamos a tener una final de lujo, entonces diríamos, Mara.
Final de lujo, Eros. Final de lujo. Pero más lujo me da este encuentro de tercer y cuarto puesto, que de momento está dando mucho show. Oh, volvió Mati, perfecto, ahí me alegro. La tiene Canté de Escabuso, que avanza con Diaby nuevamente. Canté de Escabuso lo está teniendo mucho protagonismo en la parte del medio. Se la pasa a Pogba que tiene el balón, se la pasa a Diaby nuevamente, se la pasa a Pogba, y donde Chespi, la defensa de Chespi, terminaba dividiendo ese balón. Y donde juega desde abajo, Mati, la defensa de... saca desde abajo y se viene con la contra, tiene Canté que pierde el balón por Hernández. Puede ser que se viene a la contra de Escabuso, Mati. Escabuso que se viene con toda. Y me cuentan que este gol es doble festejo, porque Escabuso festeja que va ganando uno arriba en el marcador. Y encima que Eros le está diciendo bien el nombre. Esta vez sí, me he aprendido el nombre de Escabuso. Ya me lo voy a tatuar en la frente, para no olvidarme. Escabuso está destapando el champagne, ya dice. Me comentan acá por cucaracha. La tiene Griezmann de Chespi que juega en la parte del medio. Griezmann que no soltaba el balón y termina perdiendo por Teo Hernández. El balón la tiene Coman que juega con Diaby que se la pasa a Kanté que se la pasa a Pogba, se la pasa a Mbappé, avanza Mbappé, pierde el balón por la defensa de Chespi, la tiene Kanté en la zona del medio, se la pasa a Griezmann, se la pasa a Ben Yedder que la juega con su compañero y guarda que tenemos ventaja para Chespi, Kanté y que va a pasar infiltrado y gol. ¡Gol de Chepi! Que iguala el marcador 1-1, Mati. 20 minutos infernales que arrancamos el partido. Y agarrate porque ahora sí se van a poner con todo. Van a tirar toda la carne al asador. Y por acá ya empezamos a ver los mejores cortes. Es un partido de ida y vuelta, ¿no? Como un ascensor donde un jugador mete un gol y también termina igualando esto, Mati. Efectivamente. Vimos, lo notamos mucho, ¿no? Metió un gol Chepi. Al minuto metió un gol Escabuso. Mete un gol Escabuso, al minuto mete un gol Chespi, ¿no? Donde no se dan respiro prácticamente. Exactamente, ahora la tiene Mbappé de Escabuso, que trataba de amagar nuevamente, juega con Kanté. Kanté que domina mucho el balón de Escabuso, la tiene Diaby que se la quería pasar a Pogba, y la defensa de Chespi muy atenta, la tiene Ben Yedder que juega por atrás con Kanté que juega con su compañero Mbappé que tiene el balón en la parte del medio, suelta el balón. A ver si nuevamente la tiene Mbappé, avanza Kanté. Imparable Mbappé, donde la quería picar y Jory de Escabuso termina defendiendo el arco, Mati. Efectivamente, nuestro amigo Chespi pecó de confiado, no quiso hacer el gol de lujo y el pobre Mbappé se lo comió todo, y donde no entra en un área, entra en el otro. Y ojo que se viene Escabuso con todo, Varane que lo interfiere y Wendell sí sale para la contra. Para el gran Chespi. Chespi que Ben Yedder, estaba en posición adelantada. Qué buen pase largo de Ben Yedder para Mbappé. De la posición adelantada, donde si estaba en buen juego, posiblemente se iba de largo. La tiene Escabuso que se la pasa a Pogba. Termina perdiendo por la defensa. Juega la defensa de Chespi. La tiene Griezmann de Escabuso. Se la pasa a Pogba y guarda que se acerca al área. La tiene Pogba, avanza Pogba. Da un pase corto para Mbappé. Pase cortito para la cabeza. Y la defensa de Chespi muy atenta. Atenta la defensa, donde nos encontramos ya en los 32 minutos de este primer tiempo, Mati. Efectivamente, estamos viendo un partido de mucho ida y vuelta. Y se viene así, pase largo para Wendell, sí. Se viene con todo para adelante, lo va a pasar a Mbappé. Pero corta, anima a Varane. ¿Y qué hizo pegar? Muy medio caliente iba a ser porque le robaron el balón y dije, lo robaste. No, te lo quiso agarrar, menos mal. Iba a ser una falta ya casi prácticamente innecesaria. Y quizás de tarjeta roja, ¿no? Que podría complicar mucho el partido. Pero pase largo, cruzado por arriba para Kylian Mbappé. Se viene uno de los mejores jugadores del mundo. Me trabé toda la lengua. ¡Ay, oh! ¡Golazo, Mbappé! Mbappé, el delantero imparable de Francia, donde Mbappé en el segundo partido de Chespi ha sido el jugador figura. Sí, los anteriores dos partidos lo hemos visto muy apagado, fallando muchos pases, siendo muy... o sea, tratando mucho de hacer amague y no pudiendo concretar la jugada final. Así que, bien por Mbappé ahora.
Queremos más soltura de balón. Más soltura de balón. La tiene Mbappé. De escabuzo. Se la pasa. Pase corto a Griezmann. Vamos a ver si patea a Griezmann. Tremendo zapatazo que le da al arquero de Chespi. Muy bien. Hugo Lloris. Ahora, siendo figura de Lloris en el equipo de Chespi, Así es. Para mí han hecho un cambio de arquero. Por ahí puede ser. Sí, son iguales. Son iguales. No, nunca lo vamos a hacer. No, claro, exactamente, no vamos a dar cuenta. La tiene Diaby, de escabuzo. La juega con Kanté. Kanté que juega en el medio. Uy, gran barrida que no le sacan el balón. La tiene Mbappé. Mbappé contra dos defensas, contra cuatro defensas de Chespi. Un pase cortito a la cabeza para Pogba, donde terminaba adivinando la defensa de Chespi. Donde bueno, se viene Chespi con Mbappé, donde ha sido gran protagonista. Del equipo de Chespi, Mati. Efectivamente, se viene un Cucu, se viene el Mbappé protagonista, un buen pase para Ben Yedder. ¡Y prepárate porque penalazo! ¡Penalazo! ¡Y prepárate, Eros, porque eso! ¡Relatalo vos! Patea, el autor de este pateo va a ser Griezmann. ¿No? ¿Quién va a ser? Sí, Griezmann. Griezmann va a ser el autor que patea el penal. ¡Patea Griezmann! ¡Y gol! ¡Gol! ¡Oh! ¡De Chespi! Donde ya remonta este marcador de 3 a 1. Y ojo, porque encima el amigo Escabuzo se nos queda con un jugador menos. Va a tener que tocar la táctica y se le va a poner el partido cuesta arriba. Ventaja de 2 goles para finalizar el primer tiempo. Y querido amigo Mara, ¿cómo estás viviendo, sintiendo y disfrutando este partido? Estoy aquí en la producción, en las redes sociales, compartiendo con la gente del chat. Así que estoy también haciendo la compañía en el detrás de escena. Perfecto. No, yo no puedo leer el chat, así que no lo veo, lamentablemente no puedo ver. Pero bueno, muchas gracias a toda esa gente por estar desde el otro lado haciendo el aguante. Vamos a mandar saludos, saluditos para Nacho, que está ahí, para Sir Buda, para Super Lógico, para Iswall, que es Walter, y para Máximo también, que están ahí. Gracias a toda la gente que está comentando en el chat. Vamos los pibes, dice Nacho. Vamos los pibes, Nachito. Se viene hermoso tramo final del partido. Arranca el segundo tiempo. Chespi con ventaja de 2 goles en el marcador y encima un jugador más. Vamos a ver cómo juega esto en el partido. Exactamente, donde ha aprovechado de remontar este partido de 3-1, donde ya nos encontramos en el segundo tiempo, donde Chespi tiene gran favoritismo ya en este segundo tiempo con ese marcador de 3-1, Mati. Es el primer partido que creo que es una diferencia de 2 goles incluso, Eros. Así es, tenemos diferencia de goles y con un jugador menos de parte de Escabuzo, donde se le va a empezar a complicar. Vamos a ver que también qué tiene debajo de la manga, porque es difícil ya jugar en este último partido con un jugador menos. Efectivamente, ¿no? El tramo final donde los delanteros ya empiezan a verse por ahí un poco afectados por el cansancio, la estamina, el handicap del FIFA también. Así que vamos a ver cómo funciona todo eso. De momento se viene Escabuzo con Griezmann toca para N'Golo Kanté, el dueño del medio campo. Y por de momento Escabuzo no está sufriendo la desventaja. Así es, la tiene Mbappé, avanza Mbappé. ¡Uy! No se le pueden sacar el balón. ¡Uy! Sí, la defensa de Chespi atenta, que no lo dejaban avanzar. Mbappé le cortaban el camino. La tiene Hernández, que nuevamente juega por la banda. Vamos a ver si busca ese centro corto a la cabeza. La juega con Griezmann, patea Griezmann. Y Jory es el protagonista, despejando ese balón al córner. Gigante, Lloris, que pudo despejar ese balón para que pueda seguir respirando el gran Escabuzo. Pero ojo que otra vez Mbappé quería probar al arco y otra vez Lloris haciendo de su parte. Chespi que aprovecha la oportunidad, que vemos que Escabuzo tiene un jugador menos. Aprovecha bastante este segundo tiempo. Tiene Griezmann, se encuentra en el área, amaga Griezmann, no le pueden sacar el balón. Diego Hernández atento en la defensa, la tiene Diaby, avanza Diaby por el tema de la banda. Avanza, vamos a ver si suelta ese balón. Juega con la defensa, la juega con Mbappé que juega con Conan que se la pasaba, Mbappé nuevamente. La tiene Griezmann, avanza Griezmann en la zona de la defensa, se pase a Mbappé, patea Mbappé y gol. ¡Gol de Escabuzo! Y tenemos el marcador 3-2. Y agarrate porque Escabuzo con un jugador menos no le importa nada.
se viene con todo para adelante. Y vamos a ver cómo le juega esto a Chepi, que de momento está tratando de mantener el balón. Así es. Donde no tiene un jugador menos, Escabuso no se quiere quedar atrás. Buscar también igualar ese marcador de 3-3. La tiene Chepi. Chepi que juega con Mbappé. Maga Mbappé, juega con Ben Yedder. Ben Yedder que se encuentra en la zona del área, en la zona de peligro. Griezmann que se la pasa a Mbappé. Mbappé que hace mucho juego de lujo, ¿no? No suelta el balón. Y se la pasa a Griezmann. Griezmann con Ben Yedder nuevamente. Mbappé. Mbappé que hace mucha voltereta, Mati. Sí, el stick la verdad que le va a estar destrozando. Se viene por acá Mbappé. Un Cucu que acaba de entrar por Pogba, si no me equivoco, para... Ah, no, un Cucu creo que ya estaba para Chespi. Vamos a ver porque se viene Ben Yedder. Y ojo, que trata de engancharlo. Pasa para... pasa uno, pasa dos. Viene pasando como colectivo lleno. Griezmann y corta Coman. Me pone un poco nervioso que no suelta el balón. Quiero que suelte el balón porque la tiene atada al pie. Mbappé que quiere avanzar. Pierde el balón. Juega Mbappé, Mbappé que no le pueden sacar la pelota, ¿no? El lujito, Ben Yedder que se la pasaba. Griezmann que la tiene con Mbappé. Vamos a ver si vuelve el balón o patea Mbappé. ¡Se la pasa, patea! Y Lloris atento. La tiene nuevamente. La tiene... patea gol. Inesperado gol. ¡Gol! Gravísimo la defensa, ¿eh? Así es, la dejó mal parada la defensa. Sí, error gravísimo, se pasó de largo, no pudo despejar el balón. 4-2 el partido y es Escabuso que empieza a sufrir la desventaja. Se viene con todo, ahora sí de vuelta con Mbappé. Trata de marcar Chepi, no puede. Pasa uno, pasa dos, tira al centro y corre para Escabuso. Quiere venir a buscar el empate con todo. Así quiere buscar el empate. En este minuto 70, tiro de esquina, patea Griezmann a la cabeza de su compañero. La tiene un Cucu. Vamos a ver que pierde el balón por la defensa. Mbappé que se la pasaba a Ben Yedder, la tiene Griezmann. Griezmann que avanza, Griezmann que se quiere, retrocede un poco. Juega en la parte del medio, se la pasa a Mbappé. Despeja un poco con la cabeza. Mbappé Kanté atento. La tiene Griezmann. Griezmann que quiere avanzar. Se avanzan por las bandas. Chespi que juega con Ben Yedder. Pase corto. ¿Y quién se la pica? Y qué golazo. Golazo de lujo. Y tenemos quinto gol ya para Chespi. Donde al parecer, bueno, ya Chespi está haciendo la historia. Efectivamente. Chespi quiere ganar esta medalla. Vamos a ver por qué Escabuso se le complicó todo con este penal y expulsión. Se viene otra vez para adelante Escabuso. Viene Coman con el pase atrás. Uno sí para Mbappé. Queda el mano a mano los defensores. Se viene Ben Yedder con todo. Se encala por el costado izquierdo. Y está imparable Ben Yedder. Ben Yedder que avanza por la banda. No le pueden sacar el balón a Maga Ben Yedder. Que vamos a ver que suelte el balón, suelte. Vamos a ver si busca ese centro o pase corto. No la suelta, se encuentra en el área rival. Y donde Teo Hernández despeja. Y vemos saque de manos para Chespi. No está pudiendo salir el Escabuso, ¿no? Al tener la desventaja numérica, se le está complicando la salida. No está pudiendo salir. Y Chespi que se viene con toda la presión para adelante. Pase y cantalo. ¡Gol! 6-2 para Chespi. Y para mí el partido ya empieza a tener el favorito. Y Chespi que ya empieza a hacer historia en este tercer partido con un marcador de 6-2. Se empezó a notar ya la desventaja de un jugador mero para Escabuso, donde también buscó donde ha marcado un primer gol también en el segundo tiempo, pero ya está, como vemos, cantado en este minuto 81, Mati. Efectivamente, Chespi con un poco más de confianza empieza a hacer sus volteretas mágicas. Buen pase de un Cucu, pero no están pudiendo dar bien los pases. Encima que tiene uno menos, están fallando todos los pases los jugadores de Escabuso. Y ya el minuto crucial, donde ya pensás que todo se te va por las ramas. 84 minutos la tiene Mbappé de Escabuso. Se la pasa Diaby. Diaby que quiera jugar por la parte de atrás. Y bueno, no está teniendo tanta participación ya. Lo tenemos a Mbappé que avanza. No le pueden sacar el balón. La tiene amarrada al pie un Cucu que se la pasaba a Ben Yedder. Patea Ben Yedder, se la pica. Y pa' queda en el travesaño. Y saca desde abajo. Efectivamente, Johnny saca larga, trata de ganar Limba, que ahora no puede, se viene Klaus, Kanté, un Cucu, Mbappé jugando bien a los pasos, ahora sí Chepi, tira magia por ahí, pasa Ben Yedder y si la devuelve al medio, puede estar y... ¡Sí, golazo de Mbappé! Está
blanquito. Séptimo gol y todo cantado. Toda esta final cantada para Chespi en el minuto ya 89. Ya casi en el final del segundo tiempo. Marcador de 7-2, Mati. Marcador de 7-2. Está a punto de terminar el partido. Minuto final. Trata de hacer una voltereta también el compañero Cabuso. Le pega al arco y se termina, ¿eh? Se acaba de terminar este segundo tiempo y el tercer partido y tenemos ganador que se lleva la medalla de bronce, ya lo podemos decir, se lleva DJ Chespi. Ganó Chespi, no va, y Mbappé se llevaba por ahí la pelota a su casa por este hat-trick, veo 3 para Chespi y muy bien jugado por parte de ambos jugadores. Una lástima que Cabuso se ha sacado con un jugador menos, vemos cómo recibe la premiación incluso. Humillante premiación, ¿no? Bueno, las felicitaciones para Chespi, donde se ha llevado la victoria, la medalla de bronce, la coronita se lleva, donde hemos tenido un muy buen comienzo, un buen partido que se llevaba a favor este Escabuso, donde también trataba de igualarlo, también se llevaba la victoria. Chespi, este tercer partido, por goleada se lo lleva Chespi de 7-2. Medalla de bronce para DJ Chespi, felicitaciones también para Adrián por llegar a esta tremenda, porque fue una final por medalla, así que otra vez en el Templo del Honor, DJ Chespi, medalla de bronce para Córdoba, felicitaciones. Y pasemos ahora a la final, ya a prepararse Walter Beltrán y Nacho, los esperamos para disfrutar el próximo Best of Three. Perfecto. Pero si podés estar un ratito al mando, que me voy a clavar un sanguchito que tengo una lija. Está bien. Es más, yo te iba a decir si podemos ir a una pequeña pausa, si es que se puede, si es que Mara nos permite un ratito. Se puede. Vamos a mejor una pequeña pausa mejor. Perfecto, entonces voy a aprovechar para agradecerle a todas las personitas que se van sumando ahí con su follow. Muchísimas gracias a los que se van sumando para la gran final. Vamos a hacer una pequeña pausa técnica. Lo voy a dejar en esta pantalla. No sé si Mara se quiere quedar hablando con su gente. Yo estoy, chicos. Cualquier cosa me dicen, estoy atento. Dale. Gracias a la gente que está ahí dando follow. Se está picando el chat. ¿Cuándo vamos a bancar a nuestros casters de esta noche? Al gran Eros. Y también a Zeus, a Mati. Aquí monitoreando desde la producción, Silmara, en esta noche ya con más de 16 personas en vivo y se acercan para ver la final en un clima impresionante. Cuando Pato, por fin nos dice el follow, Pato. ¿Qué onda, muchachos? Felicitaciones a Chespi, partidazos. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Quién está al habla? Acá, Adrián. Ah, hola Adrián, ¿cómo va? Bueno, felicitaciones también para Chespi y para vos por tremendo espectáculo. La verdad que en lo que eran las expectativas y la trayectoria que tiene DJ Chespi en el FIFA, ¿no? Parecía que podía ser todo mucho más fácil para él, pero sin embargo un gran corredor de automovilismo como vos, Adrián, aquí en una luchando por una medalla de FIFA. ¿Cómo es esto? Y soy polivalente. Trato de pelearla siempre. No, la verdad es que quiero agradecerle todo a todos ustedes por la organización, por el streaming. Y bueno, por organizar todo el torneo. Sí, la verdad es que yo tampoco esperaba que esté tan parejo. Así que nada, felicitaciones a Chespi y bueno, gracias a todos por la organización del torneo. Bueno, muy, muy amable, esas palabras también van para Mati, también van para Eros, que están aquí voluntariosamente dándole vida al club, con espíritu de club, comprendiendo la noción, ¿no? De mantener vivo la pasión por los eSports. Y aquí estamos, ¿no? Dejando un poquito de tiempo.
para celebrar esto que hacemos entre todos, ¿no? Básicamente, jugadores, organización, caster, la gente que se suma a ver también la transmisión, la que está dejando el follow, la que entiende verdaderamente de qué se trata. Hola, DJ, felicitaciones, amigo. Hola, gracias, hermano. Bueno, contá un poquito qué sensaciones adentro de la cancha, porque fue el partido para uno, para otro, todo el tiempo. La verdad es que pensé que iba a ser más fácil. Fue muy difícil ganar. El primer partido, el primer tiempo lo jugué bien y no quiso entrar, y bueno, ya después me desanimé. Y nada, y la final la cambió el penal ese, que se quedó con uno menos. Voy hasta ahí y vamos parejos los dos. Riguroso el árbitro con la roja. Yo creo que era penal, sí, pero la roja. Voy a pedir para que la revisen, ¿eh? Sí. Innecesaria. Acá afuera se vio así. ¿Quién era el árbitro? ¿Japonés o? El japonés, seguro. El negro ese, el de. El japonés negro, el de Winnie Eleven, que siempre te cobraba todas las tarjetas. Igual tengo que sacarme la costumbre de tirar tantos amagues. Nah, pero bien. Partidas. Muy lindo, de afuera se vio muy lindo, la verdad. Muy parejo. Ahora esperemos que Guay gane la final y nos vamos felices. Ah, bueno. Dios mío, cómo me querés, Tefi. ¿Vos sabías, DJ, sabías que hay una tabla general regional? O sea que tu medalla suma para la medalla de Nacho también, porque los dos son de la región de Córdoba. Y en el caso de Escauso y de Walter, no, porque ahí hay una subdivisión entre Cava, Gran Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Pero lo que es Córdoba o Santa Fe o Perú o Chile o lo que sea, ahí hay. Claro. Después se hace un rejunte de medalla final. No. Igual quiero que gane igual. No me importa. Nacho tiene que perder. El otro muchacho se llama Nacho, ¿no? Igual contra Nacho. Sí. Perfecto. Para acá hay un. Canjearon destacar mi mensaje y preguntan: ¿quién es Wally? Es Walter. Walter. Por eso Walter. Me lo preguntan: ¿quién es Wally? No sé por qué motivo, con qué maldad lo habrá hecho. Igual si gana. Te pregunto y te digo: ¿quién lo mandó? Se van a caer risa. ¿Quién lo mandó? Hay que buscarlo. ¿Quién es tu hermano? No, mi novia nomás. No sé por qué, no me pregunten nada, me pregunten un día esa otra. Bueno, por llamarte así nomás. Qué grande. Bueno, vamos a poner Wally para que no quede igual como muro, ¿viste? Pero. Ahí está. Me hace reír, Chespi, porque él. No. Vos sabés que te van con algo, Chespi, que vos no tenés drama en decir lo que te parece. No, nunca tuviste un drama. Hermano, yo. Acá tiraron una bomba. Dice la novia, dice, vamos Nachito, dice. ¡Esta! Y sí, mínimo, ¿no? Porque si no. Yo quiero que cuenten cuántas veces va a querer picar la Nacho. No, para. Hoy vine muy tranqui. Hoy el L1 pegado tiene. Es más, las picadas esas eran por vos, Nacho. Sí, quedé tranquilo que lo comenté. Acá estamos comentando. ¿Cómo me copias, eh? Ya sabe Walter estratégicamente que el arquero tiene que estar bajo los tres palos. Sí, Walter lo sabe. A todos nos reímos, Walter lo sabe, así que no te preocupes. Pero cómo come vos, bueno, 25 Yo Club en las estrellas de la camiseta tiene una estrella gracias a Nacho, que ganó el torneo de la TAM, que organizaba una entidad ahí de Instagram. Uh-huh. Y jugó contra cubanos, jugó contra Guatemala, uruguayo, colombiano, chileno. Sí. Y le jugó la final a uno local, que era los relatores eran locales y eran colombianos, y le jugó la final al colombiano. Y se la picó hasta la final. Acá la gente del club, bueno, fue hoy en día es ídolo del club, Nacho, así que nada, recordado todo lo que hizo.
esa tarde noche de destello del buen fútbol sudaca para 25 shots. Nacho. No pude ganar la otra, me fui triste, la verdad. Pero bueno. Nah, pero imposible irse triste, amigo. Imposible irse triste. Gracias, simplemente agradecido. Sí, obvio, por el club. Nacho campeón. No, pero me ha ido como bronca ese chileno encima, cómo la agitaba en los comentarios. Era una guerra, ¿te acuerdas los comentarios de eso? Todos los chilenos que ganan, todos los chilenos. Bueno, apenas este enero nomás mandamos, ¿no? Igual está. Igual ya está listo para jugar. Se escucha yo ya estoy listo, estaba esperando a ustedes. Pero me olvidé de etiquetarte ahí en la historia, discúlpame, pero ahora cuando termine la final los voy a etiquetar también a Mati, porque al tener bugueada la PC, bugueado todo el teléfono, todo, estoy falto de tecnología, pero bueno, en la prisa hice lo que pude. Nada, tranquilo, no pasa nada. Bueno, cuando pero quiera tremendo relator. ¿Dejamos la rep y todo eso? Pregunto. No sé cómo. Y quieras. Bueno, sí, deja las rep para que la gente. Si igual quiere. Bueno, voy a contar otra historia que yo para después poder capitalizar los fondos del club y ahorrar un poco, llevé personalmente, justo tenía que hacer un viaje a Buenos Aires el año pasado. Walter gana la medalla de bronce y le digo: Walter, me banca una semana que nos ahorramos el envío si yo te la llevo personalmente. Le digo, pues tenía que ir a Buenos Aires a hacerme unos estudios médicos. Y me dice: sí, no hay drama. Me dice: déjamela en el restaurante, no sé si es de la familia o de donde trabaja la mamá, qué sé yo. Y dejásela a una chica que era una empleada. No, yo te ofrecí venir a casa o ir allá, porque te quedaba más cerca. Y me quedaba más cerca el restaurante. Y le puse, como obviamente protocolarmente, a la persona que yo le entrego la medalla, le tengo que colocar la medalla en la cabeza. No. Así que adentro del restaurante le coloqué la medalla a la moza. Y le mandé una foto a Walter de la moza. No, maestro. Fue una historia épica. Sí, a viste, mí le doy, no sé. ¿Mande, si mande? Esperando algo. ¿Y cómo será que le van a entregar la medalla a Chepi ahora? Ahora me da la intriga. No, y a Chepi se la mando por el correo. ¿Y qué, el del correo? Sí. Ahí el cartero. Le voy a dejar una notificación al correo para que la coloque también. No, está bien. De la medalla, obviamente. Bueno, la medalla. Sí. Ya tenemos partido. Oro, sí. Tenemos partido. Arrancó la gran final de la Liga Patriota. Meta hablar y nos olvidamos relatar, Así es, nos olvidamos de relatar. Ya empieza a correr ese balón, Mati. Donde tenemos nuevamente Francia versus Francia. Sí, se ve que esto de Francia versus Francia ya se está haciendo repetitivo, no sé por qué motivo, porque para mí Argentina es mucho mejor equipo. Pero bueno, opinión personal, se viene para acá. Wally creo que es el azul y Nacho el de blanco. No le presté mucha atención, pero me imagino que sí. La tiene Mbappé que avanza al área, la tiene su compañero. Vamos a ver qué hace Hernández, que tiene el balón, suelta el balón para su compañero Mbappé que patea. Mbappé, primer acercamiento al arco, gran batacazo y el arquero que termina despejando ese balón, Mati. Sí, Nacho que empieza presionado, ¿no? En la parte de arriba por la ofensiva de nuestro amigo Wally, que se viene por acá con ni más ni menos que Kanté, toca para Kylian Mbappé para un Cucu, se viene Wally, corta Kimpembe y se viene la contra, así de Nachito. Walter, remarcamos que es el azul, ¿no? Sí. Sí. Walter, que es el azul, ok, perfecto. El arquero que salía un poco, avanza Ben Yedder, se encuentra en el área, no patea, nerviosísimo, patea y gol. ¡Gol! ¡Gol de Nacho! Que en los 8 minutos abre el marcador. 1-0. Se viene por acá
ni más ni menos que el marcador arriba para Nacho. Este duelo que también es BO3. ¿Mara confirma? Es BO3. Acá toda la gente está enojada. Por ahí dicen, Wall ganó, no vuelvas nunca. Así que tenés cuidado, Wall, que tenés toda la hinchada caliente. Y se ven así, Wall, con la pelota. Toca Kanté, Kanté abre en el medio. Toca ni más ni menos que para adelante para el jugador Mbappé, la estrella. Abre por el costado para Teo Hernández, querido amigo Eros. Así es, juega ahora Walter. O avanza por las bandas. Avanza con su compañero, devuelve nuevamente el balón con ese 5, con la parte del medio, la tiene Mbappé, Mbappé que juega, que le roban el balón, ahora juega Nacho por las bandas, gran pase largo para Mbappé, Mbappé que corre, imparable contra el arco, vamos a ver si patea, Mbappé la quiere picar, la picaba y Lloris atento a ese balón, a esa tajada, le logra salvar el arco, Mati. Perfecto, Lloris que sale largo por el medio para N'Golo Kanté. Kanté que juega en el medio. Wally tiene que ir con todo para adelante porque está pasando la mala abajo. Así es, la tiene Diaby que avanza por la zona del área. Ya se encuentra, pase para Coman, patea Coman y gol. Gol de Walter Huarte que iguala el marcador 1-1. Perfecto, se pone picante el partido, recién arranca. Minuto 16, tenemos 1-1 en el marcador. Se viene un partido fabuloso, donde Walter trata de controlar el balón por abajo. Toca al medio para un Cucu que pierde con Kimpembe, que la trata de recuperar, pero la recupera Klaus. Y toca para Diaby para un Cucu, pase filtrado que no logra llegar a destino. Pero roba Diaby y agarrate Catalina, marca y toda la familia. Pero no lo cante, ni lo grite, ni se abrace, porque corta bien Nachito. Así la tiene Griezmann, ahora por la banda, gran pase largo. Vamos a ver si logra llegar a Mbappé. Llega Mbappé, Ben Yedder. Pase para Mbappé, patea Mbappé y termina perdiendo el balón por la defensa de Huarte. Kimpembe se aprovecha de ese balón, Mati. Perfecto, por acá viene Wally con Klaus. Klaus que encara por el costado lateral derecho, vuelve atrás con el arquero que trata de mantener la posición del balón, juego largo. Tratan de cortar la pelota y la pelota se va lateral, no se llega a ir, Ojo que se viene Griezmann para Coman que puede tirar el centro filtrado rasante abajo por Mbappé y corta bien la defensa de Nacho. Así ahora la tiene un Cucu que se la pasa a Mbappé, se encuentra en el área, patea a Mbappé y gol. Gol para Walter. En el minuto 26 de este primer tiempo tenemos marcador 2-1, Mati. Efectivamente, 2-1 para Walter. Nacho que ahora sí tiene la presión encima. Trata de hacer unas magias con Mbappé. Pasa y puede estar. No lo cante, no lo grite, no se abrace. La pelota pasó lejos del arco. Lo que acaba de hacer Mbappé y la defensa de Walter quieta, dejándolo patear y no se, menos mal se terminaba yendo. Tenemos marcador 1-1. Y qué gran partido que nuevamente tenemos que ver Francia versus Francia, donde ya me he visto jugar estos dos equipos. Sí, Mati. Efectivamente. Vamos a ver si acá las reglas empiezan a ser estrictas o no empiezan a ser estrictas, Mara. A ver si dejamos ver un poco Francia versus Francia. Me esperaba otro equipo, pero en la selección de cada jugador, la comodidad de cada uno de ellos en esta gran final, sacaba del fondo Walter que acaba de perder el guardón, avanza Benjer, patea Benjer. Uy, lo que se acaba de salvar Walter, tremendo zapatazo, y ahora saca desde el arco, Mati. Efectivamente, estamos viendo un partido de muchos ida y vuelta. Nacho también tuvo varias llegadas en el partido, así que esto da una buena sensación para todo lo que nos resta. Un partido ya diferente, ¿no? Donde estos dos jugadores empiezan a soltar más el balón y no vemos tanto a Mague. Avanza Griezmann contra el arquero, patea Griezmann y Lloris despeja ese balón y tenemos tiro de esquina, Mati. Efectivamente, gigante entre los tres palos, Hugo Lloris que ahora otra vez salvando, siempre Hugo Lloris salvando y será porque siempre es el mismo. Sí, así es el mismo gran arquero, igual el gran arquero, imposible meterle un gol. La tiene Lloris, juega desde abajo con un Cucu que tiene el balón, se la pasa a Klaus que tiene el balón, juega desde la defensa, juega desde abajo, Kanté que se la pasa a Griezmann, domina a Griezmann ese balón, juega nuevamente con Kanté en la zona del medio, le roba el balón Pogba, avanza Pogba, vamos a ver si suelta ese balón, se la pasa a Kimpembe, se la pasa a Ben Yedder, uy, termina debilitando ese balón la defensa de Walter.
Efectivamente, y se viene pase de contra que no logra llegar a destino. Se viene por el costado derecho Griezmann para Ben Yedder. Tira un caño mágico que no sale. La corta bien Kanté y ahora la tiene Diaby para Wally. Wally que abre con Coman. Buena jugada para Griezmann. Y agarrante porque si Griezmann pasa, puede ser jugada de peligro, Retrocede un poco Griezmann para pasárselo a un Cucu. Un Cucu que se la pasaba a Griezmann nuevamente. Termina perdiendo el balón por la defensa. Pogba que recupera el balón. Kanté un Cucu que están jugando en pase corto. Y de vuelta los dos jugadores. Griezmann que tiene el balón nuevamente. Kanté que se la pasa a un Cucu. Se encuentra solo en el área. Y la defensa de Nacho termina despejando ese balón. Mati, tenemos centro largo. Arane que despeja con la cabeza. Efectivamente, y ahora sí, se viene controlando el balón, un cucú, pase filtrado, posición adelantada, y sale tranquilo Nacho de abajo, pero ojo que salió rápido, se viene la contra, pasa al medio cruzado y gol en contra, no lo puede creer Wally, gol en contra de sus defensores, quisieron dar un pase atrás, y Hugo Lloris no se lo esperaba, y 2-2 la cosa. Que acaba de pasar ahí, ya en el minuto 44, tenemos marcador igualado, 2-2, el árbitro que da un adicional más, un minuto más. Juega Hernández con Griezmann, juega con Coman que ya falta muy poco para finalizar este primer tiempo, Mbappé que avanza, Mbappé que se la pasa un cucu, pierde el balón por la defensa de Nacho, si despeja se termina este primer tiempo, Mati. Efectivamente, vemos una humildad enorme de Wallo, que se mete un gol en contra para jugar el partido al final y sale el segundo tiempo, así que arranca 2-2 esta segunda parte, bastante hermoso el partido, y vamos a ver porque los dos equipos están jugando muy bien. Para mí que lo ha hecho para ponerle más emoción a la final, ¿no? Y de meterse un gol en contra ahí para, como el partido anterior también han jugado demasiado bien, de tanto así de vuelta, también de tratar de dar un poco de emoción. Efectivamente. Así que bueno, faltan pocos segundos para que arranque el segundo tiempo. Y vos lo vivís, lo sentís y lo disfrutás por el canal de 25 ShotTuk, final de Liga de Patriotas. No olvides dejar tu follow. Así es, arrancamos con este segundo tiempo. Empieza a rodar ese balón. Sí, me confundí. El azul nuevamente era... Walter, perfecto. Mati, estamos a 10 de los 800 follow. Importantísimo. Efectivamente, por ahí desde Cucaracha nos dice nuestro amigo Mara que estamos a 10 de los 800 y se sumó uno más. Quedan 9 nomás. Muchísimas gracias por ese follow. Y se viene con todo, Nachito. Nachito que se viene con todo, la tiene Kanté, Griezmann nuevamente la tiene Kanté, Kanté que se la pasaba a Mbappé, Kanté que nuevamente tiene el balón a zona del medio, se la pasaba a Griezmann que se la pasa a Coman, nuevamente la tiene Mbappé que no logra avanzar, se enreda con el balón, nuevamente la tiene Kanté, Mbappé no le logra sacar la pelota, Kanté que patea y gol. ¡Gol! Partido de marcador de 3-2. Efectivamente, golazo de Nachito. Walter empieza a sentir la presión. Recién arranca el segundo tiempo, igual queda mucho por delante. Nacho que se le había complicado, digo a Walter, que se le había complicado un poco en sacar el balón a Mbappé. Muchos enredos, donde marcaba su tercer gol, Mati. Efectivamente, y quiero decir un comentario, ¿no? Que mientras Walt viene tratando de jugar abajo, por acá tenemos a la novia de Walt gritando los goles de Nacho, ¿no? Para tener... enemigo así, mejor. Lo tiene en la propia casa el enemigo, parece. No se puede creer, una cosa de loco. Ay, me da mucha risa. Pero bueno, 3-2, se viene Walter. Y vamos a ver cómo continúa todo. Pase para Kanté. Se viene un cucu por Mbappé. ¿Y quién está? Pero le pega al propio jugador, Walter. Qué bondadoso. Así saca de la defensa. Saca la defensa Nacho, ¿verdad? Sí, el equipo blanco sin Nacho. Efectivamente. Nacho, ya me pierdo un poco de tanto Francia, me hacen perder. La tiene Walter que avanza con Griezmann, que quería pasar un pase a su compañero y donde vemos que terminaba adivinando el balón. Efectivamente, se viene Nacho para adelante, pero corta bien Walter. La tiene Griezmann para Teo Hernández. Teo que encara por el lateral izquierdo, se viene jugando tranquilo por el medio. Posesión de balón para Walter, pase infiltrado para Diaby. Diaby que quiere estar y ¿qué pasó ahí? Quiero ver el VAR, Cuerpo, al parecer fue cuerpo, fue mucho cuerpo. Para mí es que es el árbitro que estuvo en la final de Argentina-Alemania, puede ser para mí. ¡No! Ojo, que puede estar complicado, puede haber mucho. Sí, puede haber mucha...
Muchas cosas complicadas. Se viene Coman. Coman que quiere dar. Y corta a Klaus. Klaus que sale para Griezmann. Y contra para Nacho. Y ojo que se viene Ben Yedder, Se viene Ben Yedder. Vamos a ver qué hace Ben Yedder. Y se le termina yendo el balón. Que quiso pasarle a su compañero. Y guarda que nuevamente la tiene. La tiene Griezmann. Griezmann que la juega con Ben Yedder. La defensa de Nacho termina adivinando. Perfecto, vemos que hay una pausa en espera, quizás quieren hacer algún tipo de gestión técnica. Klaus que corta, la tiene por ahí Kanté para Coman. Coman para Mbappé, se viene la contra y otra vez gracias por el follow, faltan 8 para los 800. Hasta que no lleguemos a los 800 seguidores, los casters no nos vamos. Hasta que nos quedemos sin garganta, no nos vamos. Así que muchas gracias por apoyar al canal. Y bueno, que se viene la contra. Mbappé que la tiene, se encuentra en el área. Vamos a ver si suelta ese balón, si patea o si le da el pase a su compañero. Mbappé que le hace un poco eterno ese balón. Acababa de retroceder un poco. Mbappé que se la pasa a un Cucu. Un Cucu que la tiene. Vamos a ver si patea un Cucu. Gigante. El arquero que le termina despejando ese balón al córner. Gigante. Hugo Lloris entre los tres palos. Y se va a ir. Un Cucu, entra Paul Pogba aparentemente. Gran cambio donde un Cucu tiene gran participación, dando como de los dos Francias, juega bastante bien. Efectivamente, ¿no? Pero si podés tener a Pogba, el muchacho que aparece en la botella de Pepsi en la propaganda de la Champions, podés ponerlo a Pogba primero, Que juegue la lajita. Tenemos tiro de esquina. Tiro de esquina para Walter, ¿verdad? Sí. Efectivamente. Se viene el tiro de esquina corto para Walter, Tiro de esquina para Walter que tiene el balón, Diaby que patea zapatazo y se termina yendo del área del arquero, Mati. Efectivamente, no sé si ese tiro fue a colocar o qué fue, pero sale mal el arquero, tiene una elástica por ahí en el aire, Griezmann saca para Mbappé que viene por el costado izquierdo, quiere encarar, marca Klaus, lo espera bien, pero Mbappé es imparable, ojo que imparable Mbappé, y se viene, está Paul Pogba que recién entró y se lo devoró. Pogba que está fresquito, fresco está Pogba donde puede tener el balón y puede ser ocasión de peligro. La tiene Walter que juega en una defensa, la pasa a su compañero. Vamos a ver si sigue jugando en una defensa, que también Nacho sale a presionar. Guarda que se viene la contra, puede ser Mbappé que se la pasa a Ben Yedder, pase largo, pase filtrado, la tiene Ben Yedder, patea y gol. ¡Gol! Marcador que abre el marcador de 4-2. Efectivamente, y cuando nadie esperaba, se vino Nacho y puso la regla, ¿no?, en el juego, tiró la contra rápida, pase elevado y golazo de Nachito, que con poca posesión viene ganando 4-2. Así es, igual que siendo Mbappé, quiere buscar el quinto gol, amaga Mbappé y termina perdiendo el balón por la defensa y Lloris que juega con las manos, Mati. Efectivamente, así que tenemos otro follow, faltan 7 para los 800, muchísimas gracias a toda la gente que se va sumando a la transmisión. Muy contento de traerles estos duelos, final de Liga Patriotas. Y ahora sí se viene Nacho, vamos a ver porque corta a Teo Hernández con el cuerpo. Pero Griezmann recupera y se viene para el papel que tiene una mágica. Cuidado, agárrate Catalina, Margarita y toda la familia, porque puede estar el quinto. Y se complica ahí la pelota. La tiene Ben Yedder, amaga Ben Yedder, patea y gol de parte de Nacho. Y tenemos el marcador de este primer partido 5-2. Efectivamente, tenemos 5-2, Nacho arriba en el marcador, minuto 80, minutos finales del encuentro. Tiene que venirse con toda vuelta para arriba, Tiene que empezar a activar, ya nos encontramos en los minutos ya cruciales, 10 minutos ya, momentos cruciales, 80 minutos, donde ya nos queda, donde vemos que Nacho ha tenido una gran posición de partido, donde ha remontado muy bien este partido con un total de 5-2, la tiene Mbappé que no le pueden soltar ese balón, donde amaga mucho, cuando la tiene Mbappé es imposible sacarle ese balón, Mati. Cualquier Mbappé, ¿no? De cualquier jugador parece que viene preconfigurado para tirar pirueta a lo loco. Así que viene otra vez, se viene Mbappé de Nacho, mira cómo tira piruetas, pero lo cortan bien abajo, Kanté y se viene por la heroica, Walter. Así es, la tiene Teo Hernández que se la pasa a Mbappé, ahora le toca correr a Mbappé, pase para Ben Yedder, la tiene Ben Yedder, la quiere picar Ben Yedder y Lloris atento, juega con las manos de la defensa desde abajo, un Cucu que la pasa a su compañero de la defensa. La parte de abajo, zona peligrosa, la tiene Mbappé que avanza en la zona del medio. Acá Mbappé, no le pueden sacar ese balón donde la tiene la pelota atada. Se la pasa a Griezmann nuevamente, juega que era para dar pase para Ben Yedder, pero donde termina adivinando ese balón. Efectivamente, Klaus toca para abajo, un Cucu
Tuchamendi, Benchader, ese nombre más raro que la mierda, se viene Grima por el costado de leche, puede estar en sexto, eh. Y agarrate Catalina, Margarita y toda la familia, que está y no está. No está, mucha vuelta, mucha pirueta, y se lo come Nacho el gol sexto. Y ahora sí, Walter con la pelota en posición, la pierde otra vez, se viene Nachito de vuelta, tira una mágica. Esto se está poniendo complicado, Walter, ya no le queda tiempo. Y aparentemente este resultado se lo va a llevar Nachito. Minuto 89, ya nos queda falta un par de segundos que el árbitro adiciona un minuto más. Vamos a ver qué hace Nacho, si busca el séptimo gol. Sexto, perdón, gol pateado desde el arco. Emocionado, emocionado sobre ese final, buscando el sexto gol. Un minuto más de adicional, donde ya pasan los segundos para finalizar. Y tenemos victoria en este primer partido, Mati. Para Nachito, sí, efectivamente Nachito se lleva la primera victoria de este BO3, final de Liga Patriotas. Igual que va a tener que tratar de salir a remontar con cómo se pueda. Goleada, goleada 5-2, inesperada goleada, donde habíamos tenido un muy buen comienzo, marcador igualado, donde íbamos 2-2, y luego que ese marcador se terminó yendo por las nubes, cerrando con un 5-2. Efectivamente, vamos a ver, porque Walventrán tiene que ir a remontar el partido, y por acá, en el Twitter, están poniendo a Bataglia, lo funaron por menos, Wal dice. Así que nada, cuidado. Claro, ¿no? Pero acá le estoy compartiendo un cacho de pizza a mi perro, ¿viste? Y uno no puede comer queso y el otro no puede comer tanta harina. Entonces, la porcioncita que tiene más queso se la doy a uno y la que tiene más harina se la doy al otro. Que compartas pizza para los castes también. Sí, estaría bueno. Los castes estamos con hambre, ¿eh? Estaría bueno. Hay que comer, muchachos. Ya, yo te voy a decir una cosa, yo acá tengo a mi novia y me está rebollando con un pantalón desde que arranqué a transmitir más o menos, así que yo también estoy complicado acá. Decile que gracias de parte de todo el 25 Show Club, vamos a mandarle un saludo. ¿Cómo se llama, Mati? Karen, mirá, escuchá. Karen, gracias de parte del 25 Show Club, de parte de todo 25 Show Club, todo, la organización, los jugadores que están acá. Los hinchas. Te mandamos un abrazo, Karen, y te agradecemos por dejarlo a Mati este ratito acá con nosotros. Disfrutando este momento de esta gran final. Y ya se Mati todo. Es un gran chabón. Es un chabón bueno. Escuchá, bueno y me apagó la luz, mucho. Mara. Bueno y me apagó la luz, o sea. Terrible. Y bueno. Mati te quiere mucho, Karen. Y eso es triunfar en la vida. Ah, oh, más tierno. Bueno, vamos, porque ya arrancó el segundo partido. Y es una final emocionante, ¿no? Con muchas emociones, ¿no? Hay de todo. Hay amor, hay comida para los perros, hay tiempo llanto. De pausa, hay llanto, hay todo, ¿eh? Bueno, empieza a sacar Walter ese balón del equipo azul de Francia. Juega Cantena, parte del medio, que se la pasa Griezmann, que se la pasa Coman, que avanza la defensa, desborda un poco esa defensa, se hace encuentra en el área, zona de peligro, vamos a ver si suelta ese balón Coman y se termina yendo tiro de esquina. Primer tiro de esquina para Walter, Mati. Efectivamente, se viene Walter, jugada preparada, jugada en corto, se viene Diaby para Varane, no lo cante, no lo grite, no se abrace. Tenemos un arquero gigante entre los tres palos de Nachito. ¡Uy! ¡Tremendo tapado nuevamente! Y ese rebote que casi termina siendo en peligro. Juega desde abajo, jugaba desde corto. La tiene Pogba, avanza Pogba, donde termina adivinando la defensa de Walter. Walter que se la pasa a Diaby que la tiene Diaby. Se la pasa a Hernández. ¡Vamos a ver qué patea Hernández! Y gran protagonismo de este arranque, Lloris. Lloris que viene teniendo protagonismo muy importante en el principio. Recordemos que todas estas tapadas se celebran prácticamente casi como un gol, ¿no? Porque son tapadas importantísimas, aparte de Lloris. Y ahora sí se viene Nachito, vamos a ver cómo responde Walter. Que de momento responde tirando esa pelota al córner. Tiro de esquina, juega Nacho, vamos a ver si busca ese centro. La juega con Kimpembe, vamos a ver si se viene la contra. No, se viene la contra, no se termina despejando Walter que tiene ese balón. La tiene nuevamente Nacho que juega con Ben Yedder que se la pasa a Mbappé, Pogba que se la pasa a Ben Yedder, Mbappé, un revoleo de balón donde juega mucho pase corto, donde jugaba triangular esos pases. Estaban tratando de triangular hasta que Walter lo adivinó, se viene un cucu para Diaby para Klaus, se viene tranquilo, muchísimas gracias por ese follow, faltan 6 nada más para los 800 y dale que destapamos un champagne por eso también, ¿eh?
hasta que no lleguemos a los 800, no nos vamos, no nos vamos, hasta que no nos gastemos las gargantas. Así que muchas gracias a toda esa gente que apoya el canal y también que nos apoya también a los casters, también obviamente, sí. Así que la tiene Mbappé y gol. Le parte de Walter, que abre el marcador en el minuto 14 de 1-0. Vamos a ver por qué arrancó ganando la Walineta. Y ojo que se viene Mbappé para Nacho. Nacho que toca con Ben Schroeder que la pierde. Y se viene, ahora sí, N'Golo Kanté. Toca para un Cucu. Y se viene hermoso este partido, amigo Eros. Partido emocionante, la tiene un Cucu que trataba de jugar por las bandas, un pase erróneo, donde vemos que Nacho terminaba adivinando ese balón, la tiene Pogba que avanza, Pogba, gran pase para Ben Schroeder, avanza Ben Schroeder, imparable Ben Schroeder, desborda la defensa y termina también adivinando Mbappé que tiene el balón, Mbappé que se la pasa un Cucu que se la pasa nuevamente a Mbappé que tiene el balón, avanza Mbappé jugando de nuevo con un Cucu que se la pasa nuevamente a Mbappé. Vemos cómo vuelve nuevamente ese balón Teo Hernández que tiene el balón, se la pasa a Griezmann, la tiene Griezmann. Y nuevamente tiene el balón y Mbappé y gol. ¡Gol para Walter! Y tenemos marcador de 2-0. Efectivamente. Ventaja de 2 goles para Walter, que empieza a poner orden en este partido poco a poco. Nacho que no encuentra la manera de ingresar al área chica de Walter. Y Walter trata de manejar el balón y trata de hacerse con el partido de temprano. Nacho que ganó el primer partido, ¿verdad? Sí. Efectivamente. Sí. Había ganado el primer partido. Tope de 22 personas en vivo en simultáneo para el FIFA 22. Y vamos a seguir por más, ¿eh? Pero ojo porque cantalo. ¡Gol de Coman! Gol para Nacho. El partido se pone 2-1. Y sigan invitando a todos sus amigos que esto está que arde. Está que arde, gran final de Liga de Patriotas. Y sí, está que arde. Donde ya nos encontramos en el primer tiempo. Minuto 24. La tiene Hernández. Ojo, que acaba de perder el balón. Avanza el jugador, avanza Nacho. ¿Qué? Se le acaba de ir la pelota. Le acaba de terminar la cancha y se le termina yendo la pelota y saca de la mano Walter. Mati. Efectivamente. Mara, otra vez rompí récord. Otra vez rompimos récord. Ahora con Eros. Tal cual, la verdad que lo que fue el otro día la final de Valorant fue una locura. Amigo, ahí me dejé todo. Todo, posta, todo. Yo no caso una en Valorant. Pero me interrumpo un cuco y gol. ¡Gol de parte de Walter! Donde ya remonta con un 3-2, perdón por la interrupción, pero pasa que era crucial, donde ya tenemos marcador de 3-1. Efectivamente, Walter 3-1 en el partido. Y Nachito que quiere seguir tratando de acortar esta ventaja. Y sigue con Mbappé que viene, que rompe analógico. Se viene el Mbappé rompedor de analógico. Cuidado que en cara que da vuelta. Lo adivina Varane, pero ni así tira caño. Y ojo, ¿qué pasó en el área? Hubo contacto, Mucho amague. Se terminó enredando. Y al parecer, para mí, que el árbitro no vio esa jugada. Qué locura, ¿no? Porque hubo contacto y si hubo contacto en el área es penal, pero bueno, al árbitro su criterio. ¡Se viene Walter! ¡No lo cante, no lo grite, no sabraste que hubo offside! Segundo ya gol cantado por mí, que es erróneo. Efectivamente, hubo ahí complicado, ¿no? Nuestro amigo Eros que es muy, muy ambicioso el gol. Me emociona y quiero que Mara quería decir algo que hace rato estábamos interrumpiendo, que le damos el paso a Mara también. Que piden el VAR en el chat, piden el VAR para las dos jugadas de un lado o de otro, hinchas piden el VAR por el offside, otros hinchas piden el VAR por el penal. ¡Nene! ¡Nene! ¡Yo, que era así! ¡Golazo de Nachito! Gol de Nachito y tenemos marcador de 3-2, donde Nachito trata de remontar este partido en el minuto ya 37. Avanza Coman de Walter que se encuentra en el área, centro corto y la defensa de Nacho del equipo blanco de Francia termina despejando ese balón y ahora que tenemos gol. ¡Gol de parte de Walter, donde se impone este partido 4-2, Mati! Efectivamente, no se le puede acercar Nachito, donde se le pone un gol de diferencia. Viene Walter y pone orden sobre la mesa. 4-2, 2 goles de diferencia. Y dale, que el partido está hermoso. Gran partido, donde sale a buscar mucho Walter, donde en el primer partido
terminó perdiendo 5-2 y vamos a ver si trata de dar vuelta este partido también, Mati. Vamos a ver por qué Nachito se viene con todo. Pase filtrado, sale Johnny. No, no, un rebote ahí complicado. Pero pudieron despejar la pelota. Jugada muy de peligro de Nachito. Y ahora sí, se viene Walter con la contra. Así es, minuto ya 43 de este primer tiempo. La tiene el equipo de Nacho, de Francia, el equipo blanco. La tiene Mbappé, avanza Mbappé contra la defensa de Walter. Vamos a ver si suelta ese balón, la picaba. Vemos mucho pique de parte de Mbappé que le favorece muchísimo. Termina yendo en las manos del equipo de Walter. Efectivamente, sale jugada de largo que no llega a destino. La tiene Coman, pase para Kylian Mbappé. Cortado por N'Golo Kanté, jugadorazo Kanté. Gran jugador, Kanté, gran jugador en la zona del medio del árbitro. Dado un minuto más ya de adicional de estos 45 minutos donde ya habíamos finalizado con un marcador de 4-2. Efectivamente, hermoso partido, posición bastante repartida en los pases. Vemos que el equipo de Wall lo duplica, ¿eh? Así que controlando el partido Wally, y vamos a ver por qué Nachito tiene que poner toda la carne al asador o se la guardará para el tercer partido. Vamos a ver donde Walter se lo ve mejor, se lo ve bastante confiado. Y con esos 4 goles ya podemos decir que se encuentra con una gran ventaja. Efectivamente. Bueno, decirle que también que Walter está considerado uno de los mejores defensores del club. En cuestiones de lograr defender, que en el FIFA es muy difícil. Pero lo peor que se te puede pasar es que se te venga Nacho. Esa es la verdad, pero bueno, estamos en una final. Se viene Nacho, es así. O sea, claro, que vemos que Nacho, donde vemos que, perdón, pero donde vemos que Nacho que una vez que agarra el balón no la suelta más. Entonces estamos viendo al mejor jugador defensivo, o sea, el mejor defensor de clubes pro de 25 contra uno de los mejores ofensivos. Tal cual. Exactamente. Así, vamos a ver entonces, porque el duelo está hermoso. Se viene Kylian Mbappé, se viene Walter con un cucu. Trata de encarar, ojo con Griezmann. Se viene pase para Mbappé, quedó rebotando en el área. Pase para Lloris. Y cuánta duda sos pase abajo. Ojo, no quiero quitar mérito al potencial ofensivo de Walter y al defensivo de Nacho, porque también son muy buenos, pero son de detalles también sobresalientes, ¿viste? Como para que se pueda también percibir un poco de donde ellos son demasiado buenos, pues son demasiado buenos los chicos. Perfecto, Mara. Y para contar algo más, recordemos que 25 shots en lo que fue la Liga EFA, cuarta división, terminó en posiciones muy altas, luchando casi por ascender todo el campeonato, donde al final por ahí se le complicó un poco, donde nunca tuvo los 11 jugadores en cancha, o sea, demasiado mérito. La verdad que sí, había arrancado muy bien el equipo, muy bien a los pases, full pase. Y bueno, después llegó el final del campeonato, llegaron las modelos, llegaron las cámaras, llegaron los coches, la prensa, todo eso, y se complicó, ¿viste? Se complicó un poquito, pero bueno, es cuestión de acostumbrarse también. Perfecto, se viene para acá ahora sí, Nachito queriendo remontar el partido, Ben Yedder que tiene una mágica, pero lo cortan rápido y se viene la contra de Walter, ¿eh? Ahora que sí, se puede venir la contra, la tiene un cucu que retrocede para atrás con Klaus que juega con Kanté en la zona del medio, Kanté que pasa a Mbappé que tiene el balón y le acaban de adivinar ese balón, Coman, ahora la tiene Coman, avanza Coman por la banda, vamos a ver si logra llegar su compañero a ese balón. Termina siendo muy atenta la defensa de Nacho. Nacho que juega de rendimiento en medio con Griezmann. Griezmann pase filtrado para Coman. Avanza Coman contra la defensa. Tenemos 3 defensores del equipo de Nacho. Mbappé. Y la defensa de Nacho muy atenta. Juega la parte de atrás. Juega con Kanté. Kanté en la parte del medio. Vamos a ver si qué hace. Vemos bastante muralla de defensa ahí en la parte de abajo, Mati. Efectivamente, Nacho jugando muy defensivo. No lo podemos agarrar mal parado en contra porque siempre se quedan varios jugadores. Pero ojo, cántalo. Golazo de Walter, donde se aprovechó de un rebote. Pide perdón Griezmann, 5-2 el partido. Y resultado igual, pero en contra de Nacho el del anterior partido. Donde veíamos una defensa muy atrás de parte del equipo de Nacho. Mbappé que pateaba y aprovechaba la oportunidad de ese rebote contra el arco. Y Griezmann muy atento aprovechando ese rebote y ya marcando su 5º gol. Perfecto. Quiero aprovechar porque recién nos dieron un follow. Quedan creo que 5, Mara. Después confirmame que estás ahí en la gestión técnica.
Pero mientras se venía Wale en la contra. 5 follow, falta la última mano, 5 dedos. Perfecto. A nada. Estamos a nada, estamos a nada del 800. Sería batir un récord, porque batimos récord de viewers en FIFA, batimos récord de viewers en Valorant, y ahora encima de llegar a los 800, sería estupendo. Así que vamos a 25, carajo. Vamos a ver si podemos llegar, no, vamos a ver si nos vamos a llegar, hay que ser positivo, vamos a llegar a esos 5 seguidores, así que vamos a estar atentos donde ya nos encontramos en una pausa técnica, este segundo tiempo donde vemos que hacen un cambio, saca, donde vamos a ver nuevamente la lista, el equipo blanco, el equipo Nacho de Francia, la tiene Walter que se la pasaba, cómo vamos a ver si llega Seba Lomi, la defensa de Nacho muy atenta, las murallas de Nacho que juega desde abajo con el defensor, termina adivinando Kanté que se la pasa a Pogba que termina perdiendo el balón y la tiene la posición de balón de Nacho, Mati. Efectivamente, vamos a ver porque ahora sí Walter trata de recuperar en posición ofensiva. Y ojo porque el equipo de Nacho puede quedar mal parado. Trataba de encarar a Mbappé. La corta bien en Golo Kanté. Se viene Ben Yedder. Toque para Griezmann al medio. Pase que trataba de ser filtrado. Donde Mbappé va a tratar de encarar a Kimpembe. Pasó y viene Nachito. Pero tapó Lloris. Y golazo. Golazo de Ben Yedder. 5 a 3 minutos 71. Y todavía no den por muerto a Nachito. Que tiene muchas posibilidades. Gran mano de Lloris, donde veíamos ya esa pelota adentro, aprovechaba también la oportunidad de rebote, donde veo mucha oportunidad de rebote de parte de Lloris, y donde abría ese marcador 3 a 5, donde vemos que ya tenemos marcador y avanza Mbappé, pase, ¡uy, gol! ¡Gol! De parte de Nachito, y guarda que Nachito ya viene pisando de los talones a Warner con este marcador de 5 a 4. Efectivamente, y cuidado que a Walter se le puede hundir el Titanic, puede chocar contra el iceberg, cuidado porque Walter parecía tener el partido en el bolsillo y Nachito se vino con todo arrasando. No hay que confiarse en estos 75 minutos del segundo tiempo, hay que asegurar sí o sí el partido. Avanza Diaby, centro para Mbappé y gol, gol. ¡Gol para Walter! Bueno, ya tenemos el sexto gol para Walter y 4 goles a favor para Nacho. Efectivamente, Nacho quiere poner un poco de paño frío a la situación y cuidado porque Nacho igualmente quiere venirse en estos últimos 10 minutos del partido a buscarlo con todo. Walter que ya se aleja un poco con ese marcador con ventaja de 2 goles arriba. 2 goles arriba ya como que ve un pequeño respiro, Mati. Efectivamente, le queda poco al partido. Se viene Nacho, pero cuidado que se viene por la banda derecha con Coman. Coman que encaró, la tiró larga, puede tirar el centro. Muy bien marcado por Kimpembe. Saque de arco para Lloris y quédate a vivir abajo. No, tiro corre. De esquina al final, tiro de esquina. Yo pensaba que también era tiro de saque desde el arco, pero bueno, tenemos tiro de esquina. Pateaba a Griezmann, pase corto, pase desde abajo. Acaba de perder la oportunidad Nacho. Y guarda que se puede venir la contra de Guarte, donde juega desde abajo Griezmann. Griezmann que le da un gran pase para Coman. Coman versus Coman, se la pasan a Mbappé que termina perdiendo el balón por de parte del Tío Hernández. La tiene Ben Yedder, la tiene Diaby que juega con Kanté, Pogba que la juega con Diaby que se la pasa a Mbappé, termina perdiendo el balón, Kanté nuevamente tiene el balón de parte de Nacho que se la pasa a Griezmann que se la pasa, pase largo para Mbappé y la defensa del Walter muy atenta y termina haciendo las manos del arquero. Perfecto, atenti que volvimos a romper récord, hace un rato tuvimos 26 viewers en vivo. Y cuidado también que se viene Coman y habilitado. Está todo muy habilitado. Se viene Paul Pogba. ¡Golazo! Cantalo. Walter se pone 7 a 5 en el partido. 7 a 4, perdón. Y viene, ahora sí, con mucha ventaja para llevarse el partido. Así es, ya finalizando estos minutos, como ya decimos, minutos cruciales ya desde el segundo tiempo, minuto ya 86, 4 minutos ya nos quedan de los 90, donde tenemos ventaja y guarda que se acerca Griezmann, amaga Griezmann la defensa, desborda, termina perdiendo el balón, Klaus que se domina con el balón, juega con Hernández que se la pasa a Kanté, avanza Kanté con ese balón, 88 minutos, gran pase largo para Mbappé y sale Lloris, despeca Lloris, ¡uy, falta! Falta innecesaria, ¿no? Pero menos mal que no se terminó yendo. ¡Ah, tarjeta roja para Mbappé! Ojo que se fue Mbappé, pero seguramente en el otro partido no tenemos de titular. Vamos a ver porque se viene Ben Yedder para Griezmann. Griezmann que quiere meter el gol del descuento. El gol de la gloria, le pega por arriba y ya se termina el partido. 1-1 va a terminar el global.
Así es, donde vamos, vemos un reventón de balón y ya termina el partido donde Walter Beltrán se lleva esta segunda victoria de partido y tenemos partidos igualados donde vemos que Nacho se había llevado la primera victoria y Walter que ha terminado con una gran goleada también de 7-4. Efectivamente, estamos ahí entonces, se viene la gran final, partido definitorio de este BO3, final de la Liga de Patriotas. Recordad que lo estás viviendo, sintiendo y disfrutando en el canal de 25 Shot Club con los comentarios de nuestro amigo Eros, nuestro compañero Mara apoyando y yo, Zeus, también comentándoles para todos ustedes. Dejándolo todo acá en la cancha, tanto como los casters y también como los jugadores, y ya nos encontramos en el último partido. Partido crucial. Acá estamos celebrando esta fiesta, Last Match of Season. Se termina la Liga de Patriotas, se termina con este partido, esta final entre Nacho y Walter, Walter y Nacho, que lo van a definir a lo grande. A lo Francia. Donde hemos ya relatado un total de 6 partidos de parte de Francia. Sí. Con 6 partidos totales de Francia, ya nos conocemos todos, hasta la familia y los jugadores. Efectivamente, ya sabemos quiénes son los que lo acompañan en la platea, qué botín usa cada uno, cómo usan los cortes de pelo. Y ahora sí, prepárense que están por sentir, vivir y disfrutar la gran final, ¿eh? Donde ya vemos que Walter... Sí, sí. Decirle a la gente, o sea, por quién hincha, ¿no? Toda la gente que está en vivo, las más de 23 personas, ¿por qué hinchan en este momento? Que no digan que lindan por Francia porque nos confunden a los casters. Claro. Me entra un bacle en la mente y ya ni me quedo. Aguante Nachito, saludos. Ahí para Wally también, Ricardo Arjona bancando a Wally. No, Ricardo Arjona, amigo. Valuantón también diciendo, Valuanto, perdón, Nacho. Aguante Nachito para Nacho, aguante Wally. Yo por Nacho y por Wally, porque juego con los dos, son mis hijos. Vamos, Wally, la puta madre, dice Nato Miranda. Y dale, que se viene la gran final, ¿eh? Ya se vive, se siente esta gran final. Último partido del BO3, donde se enfrenta Walter versus Nacho. Y ahora sí, empieza a rodar este balón. Saca, el que da inicio de sacar este balón va a ser Nacho, Mati. Efectivamente, se viene Walter que ya tiene la pelota en su posición. La toca Teo Hernández y vamos a ver por qué juega con Mbappé. Toca al medio, corta Paul Pogba para Ben Yedder. Se viene en posición de ataque, buen pase filtrado que llega a cortar muy bien Walter. Así es, logra cortar bien, jugada desde abajo Jordi que se juega con la defensa. Kimpembe se la pasaba a Varane que se la pasa a Klaus y Cobarda que acaba de perder, acaba de regalar el pase de Varane. La tiene Mbappé. Y el peor de saber, creo que teníamos saque. Pensé que era el teléfono. Saque desde abajo, saque desde el arco. Terminaba yendo Klaus. Klaus que tiene el balón. Gran pase para Diaby en la zona de la banda. Diaby que tiene el balón. Amaga Diaby. Se la pasaba a Kanté. Kanté domina el balón en la zona del medio. Se la pasa a Griezmann. Uy, casi Griezmann que quería filtrar ese pase. Y la defensa de Nacho despejando ese balón. Y guarda que se puede venir la contra, Mati. Efectivamente, pero muy bien parada la defensa de Francia, obviamente, que otro equipo. Pero bien parada la defensa de Walter, pero Kurt también la pelota, lo agarran en mala posición y Mbappé que dispara y pasó cerquita, Pasó muy cerca de ese balón y donde yo empiezo a notar un poco de nervio de parte de dos jugadores y obviamente que sí, porque ya nos tenemos en la final. El último partido donde acá ya se define todo, Mati. Efectivamente, último partido donde se define todo, donde Jory se puede convertir en héroe o en el más odiado del partido, Así vamos a ver, tenemos tira de esquina para de parte de Nacho, oportunidad, un Cuco que la tiene en la zona de la defensa, se la juega con Kimpembe, juega con Kanté que tiene el balón, se la pasa con Klaus. Claro que la tiene en la banda, gran pase para Diaby, juega Diaby, avanza Diaby por la zona de la banda, imparable, no le pueden sacar el balón, vamos a ver si conecta ese centro a la cabeza, juega desde el área, juega desde atrás con Kanté, decide jugar en bajo, pase corto, Mbappé que tiene, Mbappé que amaba, Griezmann, patea y gol. ¡Gol para Walter! En el minuto 2 de este primer tiempo, es el tercer y último partido, abre el marcador, Mati. Efectivamente, Walter que empieza ganando el partido. Y ahora sí, se viene Nacho por la contraparte. Vamos a ver por qué se viene con Mbappé que trataba de pasar y no puede. Y ahora sí, recupera Coman para Walter.
Coman, que juega desde abajo con Kimpembe nuevamente. Griezmann, que juega con Kimpembe nuevamente. Coman, que gran pase para Hernández. Avanza Hernández, imparable Hernández. Vamos a ver qué hace Hernández. Magaman se encuentra en la zona de la banda. Griezmann que se la pasa a Mbappé y termina perdiendo por la defensa. Vamos a ver si logra recuperar. No, termina recuperando el balón Nacho. Pase filtrado, cuidado, que es peligroso para Mbappé, la corta Varane con lo justo y la agarra Johnny que sale jugando por abajo y vamos a ver porque Walter juega con mejor dominio de balón y Nachito trata de darle con de todo. Así es. Ojo, tenemos una suscripción, muchísimas gracias, dice Chepi, por esa suscripción, por apoyar directamente el canal, estamos muy agradecidos con vos. Muchas gracias por esa sub y apoyando a esta gran final de Liga de Patriotas, donde ya nos encontramos en el tercer y último partido, minuto 19. Avanza Nacho, la tiene Mbappé, junto contra el arquero, la pica. ¡Ay, qué golazo! Flor de gol. Y tenemos gol de parte de Nacho, que iguala el marcador 1-1. La novena es la vencida para Nacho. 9 intentos y el primer gol que le logra salir así. ¡Vamos, Nacho, carajo! Le dedicamos el gol al nuevo suscriptor del canal. Efectivamente, que comenta gol típico de Nacho, justamente. Justo a tiempo, ha llegado para el gol igualado de parte de Nacho. La tiene Walter, que juega con la defensa de Klaus que tiene el balón, juega con Diaby, un Cucu que tiene el balón, juega de nuevo con Varane con un Cucu, Varane nuevamente que tiene el balón, domina el balón de la parte de abajo, Klaus que se la pasa, un Cucu por la banda, un Cucu que no puede avanzar mucho, ya que vemos, no encuentra el hueco para dar ese pase donde veamos que Nacho termina robando ese balón, Mati. Efectivamente, se vieron así Nacho a la contra, corta bien Varane, partido complicado, los nervios de punta para ambos jugadores, quieren ser campeones, quieren quedarse con todo, no quieren quedarse un paso de ser los máximos, ¿no? El de estar en la gloria máxima. Se viene por acá Diaby encarando a Kimpembe que lo da vuelta como una media. Se viene Mbappé, cuidado con un Cucu, posición ofensiva y ¡gol! ¡Cántalo! ¡Qué gol de Walter! Gol de Walter, remontando nuevamente este partido, un partido de tantas idas y vueltas. Hemos vivido desde el primer comienzo, desde el tercer puesto donde estaban peleando, digamos, idas y vueltas, y tenemos marcador 2-1, avanza Nacho, patea Nacho, atento Lloris, despejando, y un rebote peligroso, un Cucu que se la pasa a Diaby, juega por la banda, donde vemos que está jugando mucho por la banda Walter, Mati. Efectivamente, vamos 2 horas, 2 minutos de transmisión, estamos con todo con esta gran final de Liga de Patriotas, y ahora sí agarrate porque pase filtrado, que lamentablemente está en offside. Se acaba de salvar Walter con ese offside. Cuando se llega a encontrar solo mano a mano contra el arquero Diaby, que juega con Klaus, retrocede Varane que juega con Kanté, la retrocede con Varane con un Cucu, Cucu que tiene el balón, vamos a ver qué hace un Cucu, vamos a ver si nuevamente se la pasa a Kanté que juega con el medio, la tiene Kanté, domina Kanté, gran pase para Coman, vamos a ver si suelta ese balón en la zona del área, se encuentra en zona de peligro, suelta el balón, Coman, se la pasa, Mbappé, y gol. ¡Gol! Para Walter, donde tenemos marcador de 3-1. Efectivamente, estamos a 10 minutos de terminar el primer tiempo. 3-1 para Walter, que poco a poco empieza a meterse el partido en el bolsillo. Así es, que ya en unos 35 minutos de este primer tiempo tenemos un marcador de 1-1. La tiene Griezmann. ¡Uy, qué acaba de pasar ahí! ¡Qué gran defensa de Walter, que no deja avanzar a los delanteros de Nacho! Efectivamente, igual Nachito sigue intentando, viene con Griezmann toca para Mbappé que trata de hacer ese amague super icónico, el toque para Benzema jugando por el extremo, viene Griezmann y ¡palo! ¡El palo acaba de salvar a Walter! Acariciaba ese palo. Y la tiene Ben Yedder que tengo que poner la pantalla un poco pixeleada, pero relatamos igual se encuentra en la zona del área. La tiene... Te la dejo a vos, Mati. La verdad que está complicado, creo que la tiene. La tiene Walter. Ah, vos también estás con dificultades técnicas. Efectivamente. Ah, ok, pensé que... Muchísimas gracias por ese follow, Justo acaba de empezar el problema técnico donde vemos todo como... a lo Minecraft, ¿no? Estamos viendo un partido a lo Minecraft. Efectivamente, se ve que nuestro amigo Walter tuvo un problema técnico ahí con la transmisión de red, pero no le vamos a
No le vamos a pedir que pare. De momento podemos ver, igualmente. La tiene, creo que Kanté. Kanté se viene para Nachito. Nachito no, Ben Yedder para Nachito. Va a definir, es como un partido radio. Pogba corta bien Varane, toca para Griezmann por el medio. Griezmann que la va a abrir rápidamente por la punta. Y finaliza el primer tiempo. Vamos a ver porque tenemos algunos problemas técnicos que vamos a tratar de solucionar. 3-1 para Walter. 3-1 para Walter y gran partido, gran primer tiempo, donde vemos que Walter, como en el segundo partido, empieza a dominarlo más. Importante, chicos, por ahí, quien esté transmitiendo en Discord, reiniciar la transmisión de Discord, así se puede volver a ver bien. Esto es lo que tiene lindo la Liga de Patriota, ¿no? También un poco de amateurismo, un poco de Minecraft, un poco de lluvia ahí, de adversidades. Pero clima de final total. Un best of three yendo a último partido, definitorio y de vuelta. Es lo que queremos ver. Desafío, ¿no? Un desafío. Arranca el segundo tiempo. Empieza a rodar ese balón. Segundo tiempo crucial. Donde acá se empieza a definir todo. Empieza sacando Walter. Walter que avanza con Coma, si no me equivoco, acaba de robar el balón Nacho que avanza por la banda con Coma, podemos decir lo que sí, avanza Coma, imparable Coma, se largo la cabeza, ahí tenemos gol. No lo grites, no me deja ver muy bien, por favor. Pero bueno, ahora sí sale Walter con Klaus, estamos teniendo unos problemas complicados, y vamos a ver, porque toca para Varane que se viene por el costado derecho para Klaus. Toque para David para el medio con un cucu. Y vamos a ver cómo se pone esto. Vamos a ver que igual es que se viene la contra de Walter. Patea Walter. Se le termina yendo y saca desde el fondo Nacho. A ver. Avanza Nacho, juega Nacho en la parte del área, avanzando, buscando esa contra. Avanza Ben Yedder que busca, se la pasa a su compañero, retrocede para atrás y la defensa de Walter adivina ese balón. Mate. Perfecto. Yo estaba viendo si se podía solucionar un poco los problemas técnicos, pero continúan. Así que vamos a ver, porque ahora sí se viene Mbappé. Walter viene con todo para arriba, trata de hacer el mismo gol. 4-1 para Walter. Y no lo habrán podido ver bien, pero hizo el mismo gol que Nachito. Vamos a pedirle a los chicos que pongan una pausa, así pueden reiniciar quien esté transmitiendo, reiniciar la señal de Discord, así la podemos tomar bien. Si a pueden ver, poner si, una si pausa. Nos escuchan. Bueno, mientras vamos a llevar la retransmisión como podemos, ¿no? Avanza Coma, avanza Nacho, la tiene la defensa, sacaba Walter desde el fondo, la tiene Nacho, se encuentra en el área. Juega desde abajo Walter que la tiene con Griezmann, avanza Griezmann, imparable Griezmann contra los defensores de Nacho, avanza Walter, gran pase, patea y Lloris que termina atajando ese balón. Ojo que acá se viene complicado porque se viene Nachito, toca para Mbappé que encara, pasa, maga, la corta bien, Kanté, toca para un cuco le para Klaus que da el pase al medio. Para Kanté para Mbappé, pase filtrado y la agarra Huguito Lloris. Así es, la tiene Lloris, juega desde abajo, saca con las manos. Tiene Griezmann que avanza, Nacho que avanza con su equipo francés de vestimenta blanca. Termina adivinando la defensa de Walter. Atenta a la defensa de Walter, muy atento que no logra dejar avanzar a Nacho. Perfecto, se viene Kanté por el medio, la toca Griezmann, pase cruzado por Mbappé, se viene Walter con todo. ¡Gol! 5-1 para Walter y poco a poco se empieza a ir el partido de la mano de Nacho. Gran goleada, un espectáculo hasta el momento, un 5-1. Si no me equivoco, ya nos encontramos en los 64 minutos del segundo tiempo, donde se aproxima Nacho, patea Nacho y tenemos gol. ¡Golazo de Nacho! Ahora sí, no lo erramos. Ahora sí lo podemos cantar. Efectivamente, está complicado. No sabemos si cantar o no cantar los goles. Pero golazo de Nachito. Muchísimas gracias por ese follow. Y vamos, que ya estamos a nada de los 800. Estamos a nada. Siento que hubiera los 4, ¿no? ¿Estamos a los 4? Avanza Walter, patea Walter. Johnny que termina despejando ese balón. Y saca desde abajo Nacho. Nacho que avanza en la zona del medio.
Ahora sí volvimos a tener la retransmisión nuevamente. La tiene Ben Yedder. Y adivina Walter esa defensa. Y qué lindo volver a verte nuevamente. Estamos a 3 follows de los 800. Estamos viendo bien cómo corresponde así. Se viene Griezmann. Y ojo que se viene. Agarrate Catalina, Margarita y toda la familia. Y cantalo. 7-2 para Walter. Se le empieza a complicar a Nachito. Que tiene que vivirse con todo para adelante. 6-2 en este 70 minutos ya del segundo tiempo. Y donde podemos decir, donde no sé si podemos decir que tenemos todo cantado, porque ya nos encontramos a 20 minutos de finalizar este segundo tiempo, Mati. Eros, esto es FIFA, y en el FIFA el handicap es terrible. Vamos a ver porque queda poco, y ese disparo podría haber sido gol si el handicap estaba al lado del favor de Maxi. Vamos a ver, saca desde abajo Walter que juega con la defensa. Vemos a Hernández que juega con, no, Varane que juega con Hernández que la tiene, se la pasa a Coman. Se termina yendo por las bandas a favor y saca con las manos Nacho. Perfecto, quedan solo 15 minutos para que se termine esta gran final de Liga Patriota. Viene con todo Nacho, cuidado que puede ser, y cantalo. Descuenta Nacho, solo a 3 goles, faltan 15 minutos y va por la Milagrosa. Va a tener que salir Nacho a jugar con la contra, a dejarlo todo, y donde vemos que Walter está dando unos par de pases erróneos, regalándole las manos a Nacho. Efectivamente, y Nacho que está aprovechando todos estos huecos y trata de venirse con todo para adelante. ¡Ojo, pase regalado! Complicado Walter ahí, Complicado, a no descuidarse, también a no confiarse. Guarda que Mbappé, vamos a ver si termina agarrando ese balón. Griezmann que se la pasa a Diaby, patea a Diaby, ¡gol! ¡Gol para Walter! Y habla el séptimo gol para Walter, marcador de 7-3. Efectivamente, 7-3 para Walter, otra vez paño frío en la situación. 10 minutos finales, viene Mbappé a velocidad, lo espera bien, lo corta bien Varane. Saca Hugo Lloris larga, la para Mbappé, la baja para un cucu. Y cuidado, ¿qué pasó Mbappé? Pasó con todo Mbappé y se viene para el 8-3. Agarrate Catalina, me agarradita y toda la familia, porque se vino el 8-3 de Walter. Octavo gol para Walter, ya en estos minutos ya cruciales de este segundo tiempo, 81 minutos, marcador de 8-3, y donde vamos a ver si Nacho también busca ese gol, que no se va a quedar atrás, no se quiere quedar con los brazos cruzados, tratar también de seguir buscando esos golazos. La tiene, juega desde abajo Walter, guarda que hay un cucu que se la pasa, Mbappé avanza, Mbappé, imparable Mbappé, 1-1 contra el arco, patea y gol. Gol para Walter. 9-3, Walter. Ya, Walter, basta. Ya, déjalo. Se viene Nacho. Pobre Nacho, que la está pasando mal. No encuentra forma de sustentarse arriba. Y encima queda muy mal parado abajo. Hemos tenido un muy buen partido, donde también Nacho ha ganado un total de 5-2 en el primer partido. Y tenemos gol. ¡Gol! De parte de Mbappé, que se la picaba, Walter. Tenemos marcador de 9-4. 9-4, marcador que aparentemente no va a ser final, porque siguen buscando. Y se viene Coman por el costado izquierdo. Y ojo que si está el centro, hay muchos jugadores de Francia en el área, de Francia Azul. Pero recupera bien Nachito. Se viene Teo Hernández, toca para Griezmann, Mbappé habilitado. Tapó Johnny, gigante. Gigante, minuto ya 89. Se puede venir la contra. Quiere buscar el décimo gol Walter, que no se quiere quedar atrás y tenemos fuera de juego. Efectivamente, minuto final y te dejo vos esto, Eros. Nos queda un minuto más que adicione el árbitro. La tiene Hernández que la juega con Ben Yedder y el árbitro pita ese silbato y tenemos ganador Walter, que te lleva la victoria a esta final de Liga de Patriotas, Mati. Efectivamente, tenemos nuevo campeón. Y vemos que Maxi Nacho se desconectó, tiró toda la mierda. ¡Campeón nuestro amigo Walter! Efectivamente, felicidades compañero Walter y para todos los que estaban apoyándolo. Felicitaciones a los 12, a todos los que han jugado esta gran final, que hay que llegar, verdaderamente hay que llegar a esta distancia. La verdad es que no es fácil, viendo estos rivales que juegan, la verdad, estupendamente bien. Así que felicitaciones a los dos equipos que han sido grandes guerreros y han dado un gran espectáculo. Tenemos nuevo campeón, Walter es medallista de oro y Nacho cede el título este nuevo año a Walter. Compañeros, amigos,
en la realidad y en la virtualidad compitiendo, así que tremenda final, goleada para Walter. Así que tenemos la palabra de los chicos aquí. Y bueno, y estaremos cerrando esta transmisión. Nos quedamos a 3 de los 800. Pero bueno, esperemos completarlo con la final de Age, que será la última de Liga de Patriotas. Próximamente, estén atentos al canal. Así que bueno, nada, está Walter, felicitaciones, campeón. El cansancio mental que tengo, no tenés una idea, porque como jugás con con el nivel que tiene Nacho, la menor desconcentración, te comes un gol, es tan simple como eso. Tuve que jugar 45 minutos, no quiero jugar FIFA por dos semanas, por lo menos, después de estos 45. Para mí el resultado fue exagerado. Nacho para mí es uno de los mejores jugadores con los que he jugado. Parece muy exagerado el resultado y bueno, les agradezco a todos por el torneo. Y si me permitís unos saludos a varios amigos que entraron a ver, te lo agradecería. Sí, adelante. Felicitaciones. Bueno, a ver, a todos los chicos de la Tronconeta, que es mi viejo equipo de Club Pro, con el que jugamos muchos años, lo armamos con un sentido de la vida y un amigo de la Facu. Y nunca creímos que íbamos a llegar a un equipo así, de tan un grupo humano tan lindo, que hace 4 años que no jugamos juntos y nos seguimos juntando, seguimos jugando a la pelota. La verdad es un gusto a mis amigos de la vida, a los chicos de la party mía de Exilium, gracias a todos, me hicieron la cuarentena muy linda, les agradezco a ustedes, a todos, les agradezco a todos los que no juegan conmigo. Qué grande, Walter, emocionado, se lo nota, Walter, campeón de la Liga de Patriotas 2022, medalla de oro que le llega para él en formato físico y que le va a quedar recuerdo para toda la vida de este momento, que es la verdad con la que queremos premiar. Hay mucho esfuerzo detrás de esas medallas, hay diseñadores, hay impresoras, hay gente que la pintó a mano, hay costos de envío también, pero simbolizan también el esfuerzo de los deportistas y guardar este momento, ¿no? Más allá del color que sea la medalla, si es bronce, si es plata, si es oro, es importante que guardemos este momento como nos gusta, ¿no? A la gente que le gusta jugar al FIFA, a la gente que le gusta jugar al Valorant. Esto es 25 Shot Club. Y bueno, gracias Walter también por confiar en esta organización, en esta gente, con espíritu de pueblo. A los chicos, a los Caster, a Eros, a Zeus, a Mati, que están ahí también dejando su granito de arena. Así que, nada, felicitaciones por ser el campeón en esta tercera edición. La primera fue Pro Evolution Soccer 6 y las otras fueron de FIFA, ya de primer nivel. Así que tenemos también la palabra de Nacho, si Nacho está ahí también para saludar. Obvio, acá estamos. Felicidad igual, increíble lo que mejoró, increíble porque en fase grupo hay un jugador y fue otra cosa distinta. Muy bien, muy lindo, así que les felicito, la verdad, no me quedo otra vez amigo, compañero, así que todo estoy chocho por esto. Y obviamente, y nada, estuvo raro, ya el todo el partido lo vi muy raro, y no sé, está raro el juego, se ve que hace mucho el juego, pero está raro. Pero nada, muy bien. Muy igual, así que lo acabo de perder. Lo que te debe pasar a vos también, hubo pases que vi mal, acostumbrado a Ultimate Team, y que decís, me quedó mal el pase, los acostumbré. Qué otra cosa, la pata de inicio. Pero bueno. Nada, gracias por la organización, Alberto, siempre unos cracks. Mara, los casters, gracias por todo. Así que nada. Un abrazo y nos vemos la próxima seguramente. Nachito, hay algo que no se puede preocupar, ¿no? Que por ahí hoy se perdió un partido, Nacho, pero el talento que vos tenés no se pierde y eso está también presente, así que nada, no te preocupes y siempre se tiene revancha y más si es sabiendo que lo vas a tener a Walter, a Chefi, compañeros. Quizás escabuso, quién sabe, ¿no? Pero sabés que son guerreros que están a tu lado.
Estoy medio oxidado ahora, pero bueno, quedaron algunas cositas. Hoy teniéndolo de todos lados, se aprende también. Como club pro, como cualquier lado, así que está bueno eso. Un abrazo entonces, Nacho. Estamos acá en vivo, y estamos con Eros y estamos con Zeus. La noche la cierran ellos también, Chespi, medalla de bronce. Así que, chicos, solo agradecer en nombre institucional de 25 de Yacht Club y agradecerle a usted también por esta linda celebración. Perfecto, mira, vamos a dejar que cierre esta hermosa transmisión Eros, que hoy es el caster principal. Así que nada, quiero agradecerle a todos los que estuvieron en los comentarios apoyando a los Beavers. La verdad que bueno, también aceptamos si les gustó el casteo, la calidad de streaming. La idea es tratar de siempre ir mejorando y darle el mejor show a todos ustedes. Así que nada más que palabras de agradecimiento por todo el cariño y el apoyo. Y nada, querido Eros, te queda lo más lindo. Bueno, muchas gracias. No, solamente el caster principal, no, vos también, Zeus, que lo hemos dejado todo acá narrando. Agradecerle también a Mara, que sorprendido también que no pensaba narrar esta final. El año pasado muy lindo, un gran equipo, gran trabajo y bueno, felicitaciones a los campeones también. Y bueno, muchas gracias y esperemos poder seguir acá también, poder narrando otras también competiciones. Y es que también Mara también me da la oportunidad, muy contento y muy agradecido, con muchas emociones también. Simplemente un abrazo para todos. Ha sido el final de FIFA en la Liga de Patriotas, tercera edición. Nos veremos la próxima. Hasta luego. Nos vemos con la próxima transmisión de Age of Empires, gente. Lo esperamos. Así que, abrazo. Do the shoes.